Bueno, hola gente, ¿cómo andan? Hola muchachos. Acá estamos nuevamente con Miguel Caselinuovo. Hicimos la primera entrevista la vez pasada, la semana pasada, como tuvimos una repercusión bastante grande y aparte quedaron un montón algunos temas para profundizar y otros para tocarlos porque habían quedado fuera del tintero en la primera entrega. Así que bueno, nuevamente mil millones de gracias, Miguel, por tomarte el tiempo, por volver a dedicar estas horas de tu vida para que los pescadores aprendamos algunas cositas. La verdad que se agradece mucho y se valora. Más o menos les vamos a comentar. La idea de hoy es tocar temas como Dídimo, como represas, pero hay un tema fundamental que abarca un montón de cosas, que tiene que ver con el manejo de los peces, con cuánto tiempo pescamos en un ambiente y cuánto tiempo no. Todo eso que tiene una palabra, sembramos, no sembramos, que tiene una palabrita mágica que se llama manejo. Así que vamos a empezar, a pedido de Miguel, hablando de manejo. Después iremos sobre otro tipo de temas. Yo acá tengo el chat abierto para los que quieran ir haciendo algún tipo de consultas. Ahí el Vasco Huebra me pregunto qué como. Hoy estoy selectivo, como las truchas. Hoy como Rex solamente. Así que bueno. Miguel, muchísimas gracias. Bueno, te damos la entrada. Ya sabés por dónde hay que empezar a patear la pelota. Manejo y vamos para adelante. ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo andás? Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a arrancar con el tema de manejo, a ver si lo puedo explicar de una manera clara, porque es un tema con muchas aristas. Lo primero que yo quiero decir es que el manejo tiene un objetivo, y ese objetivo tiene que estar claro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vos tenés que aplicar ciertas políticas, ¿sí?, que justamente se llaman políticas de manejo, en función de cómo querés que responda tu especie blanco, tu población de peces o la población de peces que, por ejemplo, está sometida a pesca recreacional o deportiva. Entonces, como toda decisión, esa decisión es subjetiva. Y esto es algo que yo dije la charla pasada. Vos lo que haces es, tenés una población de peces que responde objetivamente por leyes biológicas a una intervención. Pero el grado, el tipo y el impacto de esa intervención es una decisión de manejo y por lo tanto es subjetiva. Lo que quiero decir con esto es que es política, que no hay una ley que diga lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Es un tema que ya desarrollamos la otra vez. Lo que sí es inevitable, que depende de las estrategias de manejo que vos uses y de las herramientas que aplique, vas a tener un resultado. Si las herramientas son las correctas y son adecuadas al objetivo de manejo, tenés la situación ideal. Si el objetivo de manejo y las herramientas están en conflicto, ¿sí?, por ejemplo, que es bastante común en Patagonia, querer resolver problemas que tienen que ver con la mortalidad con siembra. Bueno, vos no vas a tener el objetivo cumplido y vas a estar aplicando mal las herramientas. Vas a estar usando un martillo para destornillar un tornillo, ¿sí? Y después podés tener la peor de las opciones, que tanto la herramienta como los objetivos de manejo sean totalmente incompatibles, lo cual implica, entre otras combinaciones, que las cosas salgan bien porque todo se hizo mal, aunque parezca mentira. Bien. Dicho esto, la primera pregunta que vos te tenés que hacer es qué hay que tener en cuenta para manejar correctamente una población de peces. Yo ya te dije algo. Primero lo que tenés que hacer es definir el objetivo. Vamos a suponer que el objetivo sea pescar muchos peces grandes, ¿sí? O que sea una pesquería, como le decimos los biólogos, una pesquería de talla trofeo. ¿Qué son una pesquería de talla trofeo? Una pesquería donde el pescador va a pescar vacas, no a sacar cantidad, ¿sí? Ejemplo de pesquería talla trofeo, el Limay,
el Río Grande, obviamente, de Tierra del Fuego, el Río Gallegos, el Río Irigoyen, el Strobel, ¿sí? Todas esas son pesquería talla trofeo. Bueno, si vos querés mantener esas tallas, tenés que aplicar ciertas herramientas. Ahora, si vos querés tener muchos peces, necesitas aplicar otras. Ese es el primer concepto. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta para ver qué herramientas hay que aplicar para un determinado objetivo de manejo? Hay que tener en cuenta que la pesquería no es solamente el ambiente y no es solamente los peces. Y esto también es algo que hablamos el otro día. Sino que es el ambiente, los peces y los pescadores. Entonces, hay que tener en cuenta las tres variables. El primer concepto que tiene que quedar claro por ahora es que cuando falla una de las tres variables, fallan todas. Yo puedo tener el mejor plan de manejo de salmónidos del mundo, un modelo pesquero perfecto desde lo biológico, pero si no tengo en cuenta la idiosincrasia social del lugar, va a fracasar. Yo puedo tener el mejor plan de manejo de la NASA de salmónidos del mundo, pero si yo no tengo en cuenta el medio ambiente, va a fracasar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que el lugar que vos querés desarrollar una pesquería, las dos márgenes del río tengan 1 millón de personas con un componente cultural extractivo altísimo, ¿sí? Bueno, ahí es muy probable que te fracase. Tenés libre acceso, tenés toda la gente que mata, ¿viste? Deberías imprimirle a ese lugar un componente represivo, y cuando digo represivo, digo no de ir con un palo, sino de gente que está todo el tiempo diciendo esto no se hace, y eso haría imposible el manejo en términos prácticos. También puede tener un lugar donde tener 300 millones de fábricas y vos querés desarrollar una pesquería y no tenés en cuenta que en el medio del río hay un dique y vos la querés desarrollar río arriba. O tenés problemas ambientales de base que no tienen que ver con un mal manejo ni con un ambiente degradado, como cuando yo me acuerdo hace unos 96, 97, que se había puesto de moda el proyecto Stilhead en el Río Negro. Bueno, jamás, jamás, jamás de los jamases va a haber nunca una Stilhead en el Río Negro. Porque eso es desconocer la biología de los peces anádromos facultativos como son las arcoíris. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vos no tenés problemas de comida, las marrones y las arcoíris no se van a ir al mar. Por eso todas las poblaciones anádromas, o sea, de bichos de mar que hay en Argentina, están en latitudes altas. Que esto también lo expliqué el otro día. Bueno, ahí yo pongo algunos ejemplos de las cosas mal pensadas. ¿Viste? Entonces vos tenés que trabajar sobre los tres componentes para hacer el manejo. Tenés que trabajar en el componente biológico. ¿Qué te lo da el componente biológico? Te lo da la genética de los bichos, por decirte de alguna manera. Vos no podés manejar más que hasta cierto punto la talla máxima que tienen los peces porque está determinada genéticamente y pertenece a la especie. Es como que yo quiera hacer una pesquería de talla trofeo de sardina. O sea, una sardina llega a los 20 centímetros y una de 21 es un pez de talla trofeo. Y vos querés sacar de 4 kilos. Es imposible. ¿Sí? Después tenés cuestiones ambientales que también tienen que ver con el crecimiento. Un lugar que sea productivo, un lugar que no sea productivo, ¿sí? Y después tenés que ver el estado del ambiente, ¿sí? Para ver si puede soportar una pesquería, ¿sí? Y después tenés que ver cómo va a aceptar la sociedad los manejos que, por definición, todo manejo es restrictivo. ¿Qué quiere decir que todo manejo es restrictivo? Que cuando alguien dice que hay que manejar una población, en mayor o menor medida le está diciendo al resto de la sociedad cómo se tiene que comportar con ese ambiente. Y eso es restrictivo. ¿Qué quiero decir? Yo no te dejo pescar en julio. Yo no te dejo sacar más de 2 bichos. Yo no te dejo usar carnada. Yo no te dejo usar cuchara, en los ejemplos menos democráticos. ¿Sí? Entonces, manejo es igual a restricción de acceso. ¿Sí? Pueden ser ejemplos
más agradables o menos agradables, efectos, ejemplos más aceptados socialmente, ¿sí? O otros menos aceptados. O sea, hoy por hoy en Patagonia la mayoría de la gente acepta en mayor o menor medida que hay una época en que no se puede pescar, pero eso no siempre fue así, ¿sí? Eso es una construcción social que se hizo con el tiempo y que la sociedad, mal que mal, la fue aceptando. Si la sociedad no lo aceptase, estamos en la falla de uno de los componentes, que es el social. Lo cual no significa que no se puede hacer, pero que es mucho más costoso. ¿Sí? En todos los términos, políticos, económicos. ¿Sí? Digamos que cuanto más lejos esté la visión de la sociedad de cómo usar un recurso y la política de manejo, más caro y más difícil y con menos probabilidad de éxito vas a manejar ese recurso. ¿Está claro eso? Bien. Hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Vamos ahora, vamos corriendo un poco de lo social y de lo ambiental, que seguramente, como ya me adelantaste que vamos a hablar de represas y de qué sé yo, lo vamos a tocar en otro momento. Vamos a concentrarnos con las poblaciones de peces, vamos a elegir una población cualquiera y vamos a hacer el ejemplo más sencillo posible de lo que pasa con los peces, con las truchas en particular. Vos con las truchas tenés un ciclo de vida que cualquiera sabe cómo es. Los bichos ponen, se juntan en la época reproductiva, hacen un nido, entierran los huevos en la grava, una vez que están fecundados, el macho y la hembra se rajan. Por un tiempo los huevos y los alevinos, y esto también ya lo expliqué, quedan abajo de la grava, ¿sí? Y después emergen los juveniles, bla, 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 hasta que se reinicia el ciclo. Dicho esto, vamos a las variantes, ¿sí? Los salmónidos tienen básicamente dos estrategias una vez que llegan a cierto tamaño después de nacidos. Una fracción se queda en el río de origen, ¿sí? Que son los residentes estrictos, y otra fracción se mueve a ambientes diferentes del que nacieron, que son los migratorios. Las migraciones pueden ser a tres lugares: a ríos mayores, a lagos y al mar. ¿Sí? En este caso son las famosas truchas anádromas, las estilgeo, las citraut. Primera cuestión que hay que tener en cuenta: los peces residentes son muchísimo más, tienen mayor probabilidad de morir que los no residentes. Y no es por lo que la gente usualmente cree, que es por una cuestión de que son más flacos, más cabezones. Sí, eso tiene que ver con que vivir en los lugares de origen implica manejarse en ambientes fríos, poco productivos, ¿sí? Con lo cual son peces que por ahí pueden alcanzar grandes tallas y edades, pero con un crecimiento muy lento, y en general uno los ve y son bichos con una estructura corporal muy longilínea, muy flacos, oscuros, con las aletas grandes, cabezones. Eso te está marcando condiciones ambientales de límite para los peces. Pero el problema que hay con esos peces es que están disponibles todo el año para el pescador. ¿Y por qué? Para el pescador o para el que sea. ¿Por qué? Porque están en ríos chicos, y cualquier momento que vos te acerques a ese lugar, vos podrías pescarlo. ¿Sí? Y aparte son hiperterritoriales en general, con lo cual tienden a atacar más los señuelos, ¿sí? Y aparte está muerto de hambre, con lo cual si le tiras una lombriz, también es muy probable que lo pesques. Esos son los primeros peces que desaparecen en cualquier pesquería cuando aumenta la presión de pesca, porque son los más vulnerables. ¿Sí? Después tenés los migratorios. Los migratorios son menos vulnerables, por varias razones. Primero porque tienen mejores condiciones para alimentarse y para crecer, porque migran por cuestiones tróficas, que decimos los biólogos, de alimentación, ¿sí? A lugares más productivos, con lo cual se alimentan mejor, tienen mejor estado físico, tienen tasa de crecimiento mayores, ¿sí? Muchas veces van a lugares con temperaturas promedio mayores, como puede ser el mar en la zona sur de nuestro país, con lo cual al ser bichos de sangre fría crecen más rápido. Pero aparte hay una cosa muy importante: la misma persona que va a pescar residentes al río
si va a pescar a ese mismo lugar, no va a encontrar las migratorias porque no están todo el año en ese lugar. Solo están cuando van a reproducirse. El resto del tiempo están en el mar, están en un lago comiendo o están en un río mayor, que si es un río grande como puede ser el Santa Cruz o el Limay mismo, por más que tiremos mosca con caña de cinco manos, no vamos a llegar nunca a pasarle la mosca por la cabeza a una de las truchas que está por fuera del alcance de la distancia de lanzamiento, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, las truchas migratorias son las que tienen mejores condiciones y las que son menos vulnerables comparadas con las residentes. Nosotros vimos en Tierra del Fuego que cuando un lugar se abría a la pesca, ¿sí? Después de estar vedado, por ejemplo, había una proporción entre migratorias y residentes. Eso se puede ver por las escamas, porque las residentes tienen un crecimiento distinto. En las migratorias se nota la explosión del crecimiento cuando cambian de un ambiente poco productivo, que es donde viven por ahí los 2 primeros años, a un ambiente donde hay mejores condiciones, y entonces se nota que la diferencia entre un año y otro, que en las escamas se ve como las líneas de los árboles que se cuentan las edades, bueno, con las escamas de los peces es algo similar o asimilable, y vos lo que te encontrás es que de golpe vienen separándose las rayas y de golpe una separación grande y otra separación grande. Bueno, eso es un cambio de hábitat, es un cambio de lugar de alimentación. Se nota muchísimo en los peces de mar porque es el lugar más productivo de toda la escala de productividades que puede haber en Patagonia. Es el con mejores condiciones, mayor cantidad de comida y mejores temperaturas promedio. Entonces, lo que estaba contando, cuando vos vas a un lugar que lo vedaste, por ejemplo, durante 6 años, que vos sabés que en 6 años la trucha ya llegó a la talla probablemente máxima, si bien crecen todo el tiempo, durante toda la vida, después de 6, 7 años ya el incremento es menor, o sea, ya estamos hablando de que tenemos peces grandes, 6, 7 años. Y vos ves que te encontrás con un 50% por ahí de residentes y un 50% de migratorios, cuando vas, por ejemplo, en un momento previo a la reproducción. Después de que empieza la presión pesquera y qué sé yo, vos lo primero que notás es que empiezan a desaparecer los residentes, ¿sí? Porque como dije, son los más vulnerables, ¿ok? Lo segundo que notás es que tanto residentes como anádromos bajan de a poquito las tallas y en general los primeros que desaparecen son los peces más viejos, ¿sí? Los más grandes, ¿sí? Si seguís incrementando la presión de pesca, dejás de tener lo que se llama sobrepesca por tamaño, que es lo que yo conté, que las tallas vayan disminuyendo, y empezás a tener lo que se llama sobrepesca por reclutamiento. ¿Y qué es la sobrepesca por reclutamiento? La sobrepesca por reclutamiento es que vos impactás tanto la población que empieza a fallar la reproducción. ¿Sí? Bien. Eso nos lleva a dos conceptos que son clave en el manejo: crecimiento y reproducción. Cualquier manejo que se haga de cualquier especie de salmónidos tiene que tener en cuenta el reclutamiento y la producción. Obviamente, si no hay reclutamiento, o sea, si no hay nacimientos, vos no tenés bicho para que crezcan. ¿Sí? Pero una vez que el bicho nació, lo tenés que dejar crecer. ¿Ok? Si vos querés tener un bicho de 1 metro, si vos querés tener la probabilidad de pescar un bicho de 1 metro y un bicho de 1 metro se alcanza con mínimo de 5 años, vos tenés que asegurar que ese pececito que ahora mide 2 centímetros viva por lo menos 5 años. ¿Se entiende el concepto? Bien. Entonces, cuando vos tenés sobrepesca por tamaño, hay herramientas para usar. Cuando tenés sobrepesca por reclutamiento, hay otras herramientas para usar. Lo que se ve siempre cuando es que ustedes lo saben como pescadores, lo sabemos todos los que pescamos. Cuando un pescador encuentra un lugar mágico con unos peces enormes y qué sé yo, lo primero que hace es se los encanuta. ¿Por qué se los encanuta? Porque sabe que si se entera todo el mundo dónde está pescando, va a ir a pescar todo el mundo. Pero no es que le moleste que vaya a pescar todo el mundo. Lo que más le molesta a ese pescador es que él sabe
que después de 3 años esos peces no están más. Y eso se puede ver en cualquier ambiente de la Patagonia, se puede ver. ¿Y por qué pasa eso? Porque la presión de pesca que hubo en ese ambiente llevó a esa población a disminuir sus tallas. ¿Sí? ¿Y por qué se disminuyen las tallas? Se disminuyen las tallas porque vos, cuando mirás cómo es la historia de vida de los salmónidos, mirá, nosotros nacemos, como nos enseñaban en la escuela, mal, para definir a los seres vivos, que parece que era nacer, crecer, reproducir y morir, bueno, eso no es la definición de un ser vivo, pero sí lo podemos usar de ejemplo para lo que quiero explicar. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, seguimos creciendo un poco y nos morimos de una manera. Y las truchas hacen lo mismo de otra manera. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como especie, tenemos definida una curva de mortalidad. ¿Qué, cómo es la curva de mortalidad de los elefantes, de los gorilas, y de los seres humanos? No se muere nadie hasta cierta edad. Y de golpe se empiezan a morir todos juntos. ¿Sí? O sea, nosotros desde que nacemos tenemos una probabilidad muy baja de morir, y cuando llegamos a cierta edad, de golpe nos morimos todos, ¿sí? Tu probabilidad de vivir en un país que no esté en una guerra o con muchas condiciones sanitarias deficientes, en un país normal o más o menos normal, no sé si son normal, porque por ahí lo normal es lo otro, pero bueno, en un país como el nuestro, dentro de todo, nosotros nacemos y sabemos que mal tenemos acceso a comida, atención médica, qué sé yo, con lo cual sabemos que hasta los 60 años no tenemos que andar mirando el número de cajón que vamos a usar, porque es muy difícil. Nosotros no perdemos los compañeritos de primer grado a cuarto grado que nos juntamos el primer día de clase y comentamos quién se murió de los del año pasado. ¿Sí? Eso es una curva de mortalidad. Bueno, los peces tienen una curva que sí se preguntan, de primer grado a segundo grado, ¿cuántos se murieron? Porque ellos tienen una alta probabilidad de morir de chicos, ¿sí? Pensemos lo que le pasa a un pez que recién emerge de la grava, la probabilidad de ser comido por un ave o por otro pez más grande, comparada con la probabilidad de morir que tenga un pez que llegó a cierto tamaño. Entonces, ellos tienen una curva que es exactamente al revés. Una vez que llegaron a cierta talla, ahí te quedas tranquilo hasta el día que te morís de viejo. Una curva es así y la otra es así. Son completamente distintas. ¿Qué es lo que importa eso? Si ustedes lo piensan, hacen las cuentas después en su casa, qué sé yo, van a ver que lo que sucede es que cuando vos matás peces, porque inauguraste un lugar de pesca que era virginal, van desapareciendo los peces mayores. Mirá, yo acá tengo, por ahí lo tenemos que hacer laburar voy a compartir una pantalla para que vea las curvas, porque por ahí queda más claro para explicar. Bueno, yo ahí la Bueno, dale. Bueno, ahora hay una cosita ahí. Miguel parece que se desconectó. Apretó algo mal en la compu. En lugar de poner la pantalla que quería poner, parece que tuvo algún problema técnico. Bueno, nada. La idea es justamente que él desarrolle la idea, los conceptos. Después vamos a ir, si bien él los va a ir de a poquito desarrollando, si hace falta, sobre algún punto en particular que los tenemos un poquito anotados en base a lo que la gente a veces más preguntó. Ahí está, en otra reunión, así que ahora lo volvemos a... Volvemos a repreguntar o preguntamos específicamente ese tema.
La idea de hoy, justamente, como le decíamos, a veces, en base a lo que vieron la primera entrevista, esta, la idea no es una charla entre amigos, es simplemente que Miguel pueda desarrollar puntos específicos. Yo hago de moderador, hago de entrevistador nada más. Esto lo comento porque había gente que decía, bueno, estaría bueno una charla. No. Tenemos uno de los mejores biólogos con los que podemos contar, desarrollando conceptos realmente interesantes, con una óptica bastante precisa. Y la idea como pescadores es que hagamos un filtro y podamos entender algunas cuestiones, no que a ver qué opina Rubén sobre la resiembra. Así que eso, bueno, por eso es la estructura. Después vamos a ir, si se puede, muchas de las cosas que Miguel está hablando ahora y está digamos desarrollando, vamos a tratar de unificarlas en algunas cuestiones. Entre ellas, una que está muy en la espuma pesquera de mosquera hoy en día en Argentina, por lo menos en Patagonia Norte, que es sobre si está bien o mal adelantar la temporada de pesca, si está bien o mal extender un ambiente como Lima y Medio durante todo el año. Bueno, ahí le vamos a preguntar a Miguel algunas cuestiones específicamente, pero más adelante. ¿Ya estamos con la pantalla? Ahí está, para que ahora... Sí, ya estamos, ya que estoy configurando. A ver. Entiendan que esto es un lío bárbaro, ¿eh? Porque para que quede grabado, para que se pueda ver después todo el tiempo. ¿Se ve, Lea? A ver. Espérame que estoy acá con... Bueno, saludos, Felipe Barcelona, bueno, al Vasco ya lo saludamos, hay muchos, José Torri, Jorge Castillo, que nos debe estar mirando desde la nave espacial. Hace una pregunta con respecto a esto de adelantar la temporada o de pescar todo el año un determinado ambiente. Bueno, eso justamente es lo que recién aclaraba. El Loro Acuña te manda un gran abrazo, Migue, el Loro. Así que bueno, hay varios más. Bueno, ya estamos. Vamos a la pantalla. Continuamos con... Bueno, ahí en la pantalla se ve lo que yo trataba de explicar. Vamos a suponer que esto que está acá es número de animales, ¿no? Por ejemplo, 1000 personas, ¿sí? O 1000 patos o 1000 truchas. Lo que ustedes ven que a medida que pasa la edad, que aumenta la edad, ¿sí? Los seres humanos no nos morimos mucho, qué sé yo, de los 1000 acá quedan 998. Después hay una baja muy rápida y cuando llegamos, qué sé yo, a los 100 años, el 99,9% está muerto. En cambio, las truchas, los árboles, un montón de otras especies, sí tienen este tipo de curva. Este tipo de curva lo que dice es que todos los años, más o menos, se muere la misma proporción de peces, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el primer año murió el 50 y tenías 1000, ¿sí? Te quedan 500. De esos 500 mueren otra vez el 50%, quedan 250. Y así va bajando la curva, ¿sí? De esta manera, que es como una exponencial negativa, ¿sí? Y forma el tipo de curva que tienen las truchas. Si yo ahora paso esa curva a un ejemplo real, ¿sí? A un ejemplo real inventado por mí, o sea, real mío, ¿sí? Donde yo pongo esa curva de supervivencia para dos poblaciones, una virgen, que no va nadie a matarlo, sino que mueren todos de causas naturales, que arranca con 1000 peces, ¿sí? Dibujo una curva, que es la que está en verde, ¿sí? Ahora yo hago una simulación donde los peces, a partir de los 3 años, porque antes son muy chiquitos, se empiezan a pescar. Fíjense que de 1000 peces, ¿sí? Yo lo único que hice fue matar el 10%, 114 peces, el 11,4% en realidad, ¿sí? Y cuando dibujo la curva de supervivencia de la virgen con respecto a la explotada, yo veo que en un momento, que acá es a los 3 años, las curvas se empiezan a separar,
¿Sí? Después vuelven a unirse, ¿por qué? Porque hay un momento donde todos se mueren porque ningún pez, como verán acá en el cursor, llega a los 15 años. Entonces, cuando yo amplío este dibujo acá, esta parte del dibujo de acá, ¿sí? Me encuentro con esta curva. Y fíjense una cosa, a medida que pasan los años, ¿sí? Con la población explotada, la curva se va separando una de otra. Y eso en definitiva, lo único que quiere decir, en términos concretos, es que desaparecen los peces mayores. ¿Sí? Cualquiera puede hacer el ejemplo, no, hay cosas que realmente no tenemos la posibilidad en este formato de explicarlas bien, pero créanme que es así, está demostrado que es así en todo el mundo. De última, lo único que a mí me importa es que a ustedes les quede este concepto. A mayor presión de pesca, menor calidad de pesca. ¿Sí? ¿Cómo se va a expresar la calidad de pesca en cualquier pesquería? Con indicadores de calidad pesquera. ¿Cuáles son los indicadores de calidad pesquera? Por ejemplo, la probabilidad de agarrar un pez de talla trofeo. ¿Qué es un pez de talla trofeo? Y el que alcanza, el que está por encima de la talla del 95% de todos los peces. ¿Sí? Yo agarro todos los peces. Separo de menor a mayor, del más chiquito al más grande. El 5% más grande son los que entran en talla trofeo. Algunos pueden decir el 10% más grande. Todo depende de la sensibilidad que vos quieras manejar la pesquería. Entonces, si vos querés manejar y mantener la presión, digamos, la calidad pesquera lo más parecida al ambiente prístino, lo que vas a tener que hacer es no permitir que mueran demasiados peces. Los salmónidos en general, por lo menos en los modelajes que hicimos nosotros con trucha marrón, que hizo Martín García Sorey, del equipo de Miguel Pascual en ese momento del CEMPAD de Puerto Madryn, nosotros veíamos que matando un 10% de los peces de la población de trucha marrón en el Río Grande, bajaba un 50% las probabilidades de capturar un pez de talla trofeo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo pescaba en la talla trofeo en el Río Grande es 760 milímetros, o sea, 76 centímetros. Si yo, antes de que haya ningún pescador en el Río Grande, yo pescaba un bicho de 76 centímetros o más una vez por semana, ahora matando el 10%, voy a pescarlo en 2 semanas uno. Ese es el concepto. ¿Por qué? Porque cuando yo mostré la curva y le mostré que se iban separando, lo que significa esa separación de curvas es que a medida que pasan los años, hay cada vez menos de los más grandes, de los más viejos, porque van muriendo. Eso es un efecto cantado. ¿Sí? Es como, pensémoslo de esta manera, si vos sos profesor de segundo año, y no sos de primero ni de tercero, pero sos el más malo de todos los profesores. ¿Sí? Los bichos, en este caso serían los alumnos, vienen bien en primer año, pero cuando llegan al segundo año se encuentran con un cuello de botella, que soy yo, y el profesor de tercer año se encuentra con 5 alumnos. Bueno, eso es la mortalidad en la pesca. Entonces, primer concepto, si vos querés tener peces lo más parecido a las poblaciones virginales, tenés que pescarlos pocos. ¿Sí? El otro día en la charla, cuando nosotros hablamos de cómo eran los reglamentos de Patagonia, una de las cosas que yo dije es que, a mi juicio, los reglamentos de Patagonia están con el objetivo de que las poblaciones se conserven, y cuando se dice de se conserven, estamos hablando de parecerse a las poblaciones naturales, ¿sí? Pero la herramienta más común de manejo, o la única que se hace, es sembrar. ¿Sí? ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Que no hace falta sembrar? No, lo que estoy diciendo, cuando vos tenés un problema de sobrepesca por tamaño, no tenés que sembrar. Lo que tenés que hacer es dejar que los peces, que de chiquito tienen una alta probabilidad de morir a manos de un pescador, no la tengan. Entonces que lleguen a tallas mayores. ¿Sí? Bien. Eso no quiere decir que los reglamentos de Patagonia no tengan en cuenta esto que estoy diciendo. Lo que pasa es que para eso vos tenés que tener, por ejemplo, una fiscalización adecuada o un control de mortalidad de otra manera. Por ejemplo,
con cupos de caña. Y eso no es lo que pasa en Patagonia. Entonces, si seguimos en línea con lo que hablamos el otro día, de que cualquier intervención de un pescador sobre los peces tiene una mortalidad asociada, ¿sí? Por ejemplo, si la mortalidad es del 10%, quiere decir que cada vez que de cada 10 truchas que pesque un pescador, una de las que libere se va a morir. Entonces, vos tenés 10 pescadores liberando, ¿sí? Y tienen el mismo efecto que uno matando, ¿sí? En definitiva. Porque lo que importa, y ese es un concepto difícil de hacerle entender a muchos biólogos pescadores que andan dando vuelta por ahí, es que todos matamos y que esa muerte tiene un efecto sobre las poblaciones. Por supuesto que hay maneras de hacer la captura y la liberación que disminuye esa tasa de mortalidad. Pero nosotros, por ejemplo, en el Río Grande, que la medimos en las mejores condiciones posibles, aguas frías, bichos enormes, recontra bien alimentados, recién entrados del mar, con guías hiper profesionalizados, con temperaturas del agua muy baja, con todos copiados, todos sacados lo más prepudamente posible, podía llegar a ser el 3%. ¿Sí? Y el 3% es bastante en relación a las tallas trofeo. ¿Sí? Entonces, ese es un concepto que hay que tener hiper en cuenta en este tema. ¿Cuál es el corolario de esto que yo estoy diciendo? Y que en definitiva, independientemente de lo que pase, si nosotros seguimos creyendo que podemos hasta el infinito incorporar pescadores a un ambiente, nos vamos a encontrar que en algún momento ese ambiente va a tener sobrepesca por tamaño. Y si seguimos incorporando pescadores, vamos a tener sobrepesca por reclutamiento. Porque vamos a reventar tanto a la población natural que van a ir desapareciendo los viejos. Y llega un momento que desaparecen hasta los que maduran sexualmente. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a la larga o a la corta, uno tiene que regular la mortalidad. ¿Por qué hay lugares que tienen buena pesca? O porque regulan la mortalidad, o porque todavía tienen presiones de pesca que el sistema puede absorber. Por ejemplo, poca población de pescadores. Pero si vos ves cómo se venden los permisos en Patagonia, y cómo son las reglamentaciones que en general permiten el libre acceso a la orilla de los ríos, con lo cual no quiere decir que yo esté en contra de eso, sino que, como dije el otro día, eso tiene una consecuencia biológica, ¿sí? Por eso yo hablé tanto de la zonificación el otro día. Porque a la larga o a la corta, las pesquerías en este sistema colapsan, ¿sí? A ver, alguien me puede decir, sí, pero vos estás planteando la punta de una curva. Sí, estoy planteando la punta de una curva. Por ahí se puede alcanzar en 1000 años, sí, por ahí se puede alcanzar en 1000 años. Pero el concepto es ese. Patagonia es un lugar lleno de ríos, ¿sí? Por lo menos la parte cordillerana, recontra hiper poco poblado, y por ahí tengamos 10.000 años, pero a la larga vamos a colapsar. Como están colapsando las pesquerías más cercanas a los lugares más poblados. O sea, sobre todo si son ambientes chicos. El río Ewan de Tierra del Fuego, o el río San Pablo de Tierra del Fuego, tenían trucha de 15 kilos, y eran un meo, eran un arroyito. No sé, el Ewan, si alguien vio una foto, es un río que es totalmente vadiable, tiene pozones de 2 metros, pero el río debe tener una profundidad promedio de 40 centímetros, y debe tener, en el lugar más ancho que no sea estuarino, 7 metros. Y tenía truchas de 15 kilos, ¿sí? Pero ese río lo pesca todo el mundo, y todas esas truchas desaparecieron. Y alguien me va a decir, sí, todavía se pescan, y yo tengo una fuerte sospecha que son bichos del Río Grande que entran a otros ambientes a explorar o a desovar, no todos los bichos vuelven al mismo lugar, porque me parece improbable que en 22 kilómetros de río, para que ustedes se den una idea, en el año 2000, yo hice un muestreo de pescadores el primer día de la temporada, y había 72 pescadores en 22 kilómetros de río. Saquen las cuentas cuántos pescadores había por kilómetro.
y díganme en qué cabeza cabe que un bicho puede sobrevivir 9 años a esa situación. ¿Sí? Entonces, hay que ver de dónde vienen esos bichos. En principio, ¿qué es eso que hay allá que está como prendido? Perdón, ¿eh? Ah, no, a ver si se me está prendiendo fuego la casa. ¿Qué? No. Bueno, cuestión que ese es un tema que hay que tener bien claro. Por ahí no tenemos las herramientas, como dije antes, para explicarlo bien específicamente, pero, y tampoco quiero irme con muchas palabras porque se marea la cuestión, pero básicamente hay que entender que a mayor presión de pesca, menos tallas, sobre todo bichos trofeo. Desaparecen primero los trofeos y después la talla media de la población, que es el promedio de todas las tallas de todos los individuos, también empieza a bajar. ¿Sí? Esa problemática necesita una herramienta. ¿Cuál es la herramienta? La disminución de la mortalidad. ¿Ok? Ahora vamos a la otra problemática, que es la poca reproducción. La poca reproducción no necesariamente es un problema que tiene que ver con lo que hacen los pescadores. Y yo cuando digo pescadores digo todo, ¿eh? Para mí un tipo que usa un gancho es un pescador de gancho, y un tipo que tira dinamita es un pescador de dinamita, porque lo que está haciendo es sacar peces del agua, y eso se llama pescar. ¿Sí? Después separemos recreacionales, los pescadores tienen sus propias categorías que para mí no tienen ningún sentido, por ejemplo, qué sé yo, el ferretero. ¿Sí? Entonces, para mí son recreacionales y no recreacionales. Y dentro de los no recreacionales están los de subsistencia, lo que quiera, ¿viste? Para mí, un tipo que va a pescar al muelle de Mar Viejo cornalito, si lo hace por divertirse es recreacional, y si lo hace porque no le tocó el IFE, es un pescador de subsistencia. Y hace lo mismo y usa un arte de pesca, porque hay que diferenciar arte de pesca de motivación de pesca. Y un término que yo odio y no voy a usar jamás, y cuando lo uso es para que me entiendan, es el término deportivo. No existe más pescador deportivo que el concursero. ¿Por qué no me gusta? Porque cuando uno dice deportivo, en contraposición está el no deportivo. Y eso tiene un sentido peyorativo hoy en la Argentina. Entonces nosotros, que tratamos de ser lo más objetivo posible, no lo usamos. Y aparte está mal. Desde el punto de vista profesional está mal, porque lo que importan son las motivaciones, nuestros análisis sociales de la pesca. Bueno, dicho esto, decía, no necesariamente los problemas de reproducción o de reclutamiento tienen que ver con los pescadores, ¿sí? Puede ser una represa, puede ser una cantera que esté tirando en los antiguos sitios de desove sedimento fino que haga que se ahoguen los huevos, ¿sí? O los juveniles, perdón, o los alevinos. Puede ser una crecida extraordinaria o una baja extraordinaria. ¿Sí? Puede ser una fluctuación como las que tienen las represas. ¿Sí? Entonces, cuando vos tenés problemas en el reclutamiento, ¿sí? Sea a nivel de huevo o sea a nivel de juvenil, ¿sí? Cuando vos de reproductores, ¿sí? Vos tenés pocos reproductores, tenés pocos huevos, o los huevos no eclosionan, o no sé, cualquiera de los ejemplos que di yo antes. Vos ahí tenés otro problema, no es que no tenés pescaditos para que crezcan, no tenés pescaditos. Ese año no hubo reproducción, o fue mínima comparada con los años normales o lo que se espera en un año promedio. Entonces ahí vos tenés que usar otra herramienta. Si yo no tengo peces, ¿qué sentido tiene dejarlos crecer si no hay? Entonces, disminuir la mortalidad en ese caso, estoy siendo extremista, no estoy poniendo que no nació ningún pez. Obviamente que entre uno y otro extremo de las cosas que estoy contando hay todo un gradiente de situaciones, ¿sí? Entonces, ahí vos tenés que hacer otra herramienta de manejo. Y esta herramienta de manejo, ahí sí puede ser la suplementación. ¿Qué es la suplementación? Es sembrar, ¿sí? Entonces, en esas situaciones donde el problema está en el reclutamiento, vos sí tenés que sembrar, pero no en el resto. Y yo les doy un dato. En Patagonia, casi todos los problemas de los lugares donde los pescadores se quejan de que no hay pesca y que todo tiempo pasado fue mejor,
tienen que ver con problemas de sobrepesca por tamaño. Tienen que ver con que las tallas de las poblaciones se disminuyen por presión pesquera. Entonces cualquiera de ustedes me puede decir si tengo que sembrar en esos lugares o si lo que tengo que hacer es dejar que los peces crezcan. Ahora, vos me decís, yo quiero seguir teniendo truchas arriba de una barrera impasable y bueno, o paso bichos o siembro. ¿Sí? Yo lo que decía, ¿vos te parece, Rubén? Yo paro acá para que no sea un monólogo muy largo y de última repregúntame y vamos avanzando sobre el manejo, pero a partir de que yo no hable una hora sin parar, porque me parece que se va a marear la gente si no. ¿Te parece? ¿Tengo el audio? Sí, Migue, no hay problema porque mirá, la gente, nosotros nos apoyamos, la idea justamente de esto era grabarlo para que no se pierda después en el éter, digamos. Entonces la gente lo ve y lo escucha 3 millones de veces y va mirando cositas, o sea, es lo que ha pasado con la entrevista número 1. No hay problema en que sea un monólogo, a eso me refiero. Por ahí sí, se le va empezando a formar esto. Yo acá estoy anotando algunas cositas. Por ejemplo, vos arrancaste hablando y dijiste, bueno, manejo. Perfecto, un objetivo claro y en función de eso las políticas de manejo. Está perfecto. Ya partamos de la base de que los pescadores muchas veces, muchos pescadores, yo ya hace años que no, desde que te conocí a vos, pero solía también pensar que el catch and release o la captura y suelta era una herramienta de captura de mortandad cero, y no lo es. Sin saberlo, seguimos impactando sobre la población. Vos recién dijiste una palabra que nos agarra urticaria a los que por lo menos pretendemos que los ambientes de pesca sean públicos, y que atrás tiene una problemática que realmente es terrible, que vos recién lo dijiste, la capacidad de cañas, que la cantidad de cañas. Con respecto a eso, yo te quería hacer una pregunta para porque después creo que lo vamos a tener de vuelta al tema cuando hablemos un poquito del Limay Medio, si alcanzamos. Cantidad de cañas pueden ser cuánta gente pesca, quién, o sea, hay 1000 pescadores, pero también cantidad de cañas es cuánto tiempo pescan. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo aumento los meses de pesca sobre un ecosistema, sobre un ambiente, ¿está bien? ¿Es algo proporcional a aumentar la capacidad, la cantidad de cañas? O sea, ¿puedo generar un efecto similar? ¿Sería más o menos comparable? Mirá, vamos a hablar de 2 capacidades de carga. Vamos a hablar primero de la capacidad de carga ambiental. La capacidad de carga ambiental es vos, el ambiente, que es otra cosa que no entienden muchos de los que son pro siembra. No es una mula que vos le cargas todo y no se queja. No es una mula resignada, como digo yo. ¿Sí? Yo tengo una pecera, que siempre la uso como ejemplo en mi charla, que la tengo acá atrás, ¿sí? Con peces autóctonos, ¿sí? De acá del fondo de mi casa, que tengo un río. Y yo en esa pecera tengo 10 mojarras y no puedo tener 500. ¿Por qué? Porque no tengo ni espacio, ni oxígeno, ni comida para 500. Ese es el concepto de capacidad de carga. Un ambiente no puede tener todas las truchas que uno quiere que tenga, sino las que puede sostener. ¿Sí? Con lo cual, en el mejor de los casos, la capacidad de carga de un ambiente se mantiene dentro de todo constante con los años. Puede variar porque hay años más secos, años más húmedos, pero no es que en un año vas a tener 10.000 peces por metro cúbico y al otro año vos podés tener una capacidad de carga de 100.000. Puede variar dependiendo de ciertas cosas, años productivos, años más nublados, menos nublados, años que tiraron más basura, menos basura, pero es un valor más o menos estándar, ¿no? Para un ambiente dado. Y en general, lo que pasa en todo el mundo, sobre todo con especies que son indicadoras de calidad de pesca, de calidad ambiental, como son los salmónidos, que necesitan agua limpia y oxigenada, ¿sí? Lo que vos ves es que la capacidad de carga disminuye, porque si vos tenés, como yo te decía antes, un pueblo como Junín de los Andes o San Martín, no me acuerdo qué era, que Pablo Saraco mostraba los videos del caño, ¿sí?
Junín, eso baja la capacidad de carga por ahí de salmonio, por ahí te lo aumenta de otras especies. Si vos tenés un río que hasta hace poco tenía prácticas X de la tierra y de golpe metés ganado que pisotea los márgenes, que resuspende sedimentos, que tapona los sitios de sobe, va a bajar la capacidad de carga también de ese ambiente. Entonces, en general, la capacidad de carga de los ambientes no aumenta, disminuye. ¿Sí? Los que aumentamos somos los predadores. Nosotros. Ahí, Miguel, una cosa, yo para también ir haciendo algunos paréntesis. O sea, la capacidad de carga tiene que ver no solamente bueno, con el tamaño del ecosistema, sino también, vamos a suponer, la cantidad de alimento que tengan. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, puede haber un efecto, no vamos a analizar cuál, puede haber un efecto que aumente, vamos a suponer, la cantidad de macroinvertebrados en el río. Pero puede generar un efecto también que haga que disminuyan la cantidad de peces, por ejemplo, a eso me refiero. O sea, cuando se determina la capacidad de carga, y ahí viene la gran pregunta, cuando se determina la capacidad de carga de un ecosistema, de un ambiente, ¿cómo se hace? ¿Por qué te pregunto esto? Hoy nosotros en Patagonia tenemos una reglamentación, tenemos un manejo, tenemos una política de manejo, ¿no? Supuestamente, como decís vos, con el objetivo de tal cosa, después si está mal o bien, eso no lo vamos a discutir acá, ahora. Me refiero, ¿están hechos esos estudios de capacidad de carga? Como casi todas las cosas en el país, nos falta desarrollo en datos científicos en un montón de áreas. La pesca no es la excepción. Pero yo quiero decir, la capacidad de carga no se mide como uno puede estar acostumbrado a medir la capacidad de carga de una pecera que te dicen 2 goldfish por litro. Generalmente el mejor acercamiento a la capacidad de carga es ver qué densidad de peces hay en un ambiente prístino y asumirlo como capacidad de carga. ¿Entendés? O sea, asumir que un ambiente que no tiene presión de pesca está en su capacidad de carga dentro de cierta fluctuación que puede tener y saber que ese es el extremo. ¿Sí? Ese es el extremo que no puede llegar de ninguna manera ni acercarte a sacar esa cantidad de peces. ¿Sí? Entonces, tampoco es que hace falta hacer eso para hacer manejo, porque como yo le comenté el otro día a una de las personas que hizo una pregunta, vos tenés indicadores indirectos de cómo está la población de peces. Por ejemplo, si vos sabés que una trucha vive, ponele, la especie X, 8 años, y no hay más de 8 años, y vos vas a un ambiente y hay muchos bichos de 7, 8 años, vos podés decir claramente que ese ambiente está bien conservado. Ahora, si yo voy a ese mismo ambiente y las mayores edades son 3 años, y yo sé que si no hay ninguna otra cuestión que tenga que ver con un evento catastrófico que mató las grandes o una red y qué sé yo, es un ambiente que lo han fajado mucho. ¿Sí? Y en definitiva es lo que importa. El enfoque tiene que ser ese. Nosotros empezamos unos estudios en Santa Cruz donde estamos viendo la potencialidad de un montón de lugares totalmente inaccesibles para la pesca recreacional, arroyitos, en la montaña, entrando por estancias, lugares hermosos, para ver cuáles se pueden desarrollar para pesca deportiva. Y lo primero que hacemos es ver el crecimiento. O sea, si vos tenés las mejores condiciones cuando sos un insecto o una rata, y las peores condiciones cuando sos una ballena azul. ¿Sí? Si yo soy una población de moscas, ¿yo cuántas moscas puedo matar todos los días? Y moscas siempre hay, ¿viste? Como las hormigas. Bueno, ciclo de vida corto, mucha reproducción, gran capacidad de resiliencia, o sea, gran capacidad de responder a eventos catastróficos, ¿sí? Bueno, vos vas a tener una situación. Ahora, si vos sos de crecimiento lento, reproducción sexual retardada, qué sé yo, es otra situación de manejo. Por eso es más fácil manejar dorados que manejar surubíes. Porque vos un dorado en 3 años tenés un bicho lindo, un bicho que ya se reprodujo una vez, y un surubí por ahí necesita 9 años para su primera reproducción. Con lo cual tiene que vivir 9 años solo para dejar descendencia. No sé si son 9 años, pero son un montón de años. ¿Sí?
O sea, un bicho que hasta que no está cerca del metro todavía no maduró sexualmente. Por algo le dicen cachorros, ¿sí? Entonces, el surubí es un bicho jodido para manejar en comparación a un dorado. Y las truchas están entre los dos. Entonces, es importante la velocidad de crecimiento. Y la velocidad de crecimiento a veces no tiene que ver con la genética, tiene que ver con el ambiente. Entonces, si yo voy a un río, encontramos un río hermoso, con unas truchas hermosas, un montón de truchas, unas marrones divinas, pero eran bichos que por ahí crecían muy lento. Entonces, esos son lugares que si vos los explotás, enseguida van a desaparecer los bichos grandes. Y después no tienen capacidad de recuperación, salvo dejándolos en paz 4 años. Y eso no es un buen manejo para una pesquería. Es difícil manejar una pesquería en esa situación. ¿Me explico? Perfecto. Porque se me fue por ahí la idea. No. Lo que yo voy tratando de hacer, porque acá tenemos una gran cantidad de pescadores. Yo creo que en Patagonia empieza a haber una generación, por suerte, y no digo por eso joven, ¿no? Sino hay un cambio de. Lo hablamos con vos la vez pasada, y hay gente que está empezando a entender las cosas de otra manera. Y está empezando a tener otras actitudes. Y ya se están empezando a. Empieza como a ver, viste, que lo primero que tiene que aparecer en algo es la duda. Bueno, ya hoy se duda sobre el manejo que ha tenido Patagonia con respecto a las pesquerías. Y estamos a años luz de los preconceptos que tenían generaciones anteriores sobre furtivismo, sobre pesca privada, pesca pública. O sea, hoy me parece que hay más fertilidad en un montón de aspectos, ¿no? Y se puede llegar a un manejo realmente mucho mejor. Hoy hay una inconexión enorme con los políticos, que después, ¿por qué te los meto en la sartén? Porque justamente cuando vos, y te digo porque esto me ha pasado incluso hace poquito cuando salieron varias conclusiones, cuando uno dice capacidad de cañas, vos hablás desde un lugar como biólogo y me decís, mirá, yo, un ambiente va a soportar X cantidad de pescadores, que es la capacidad, famosa capacidad de caña, que deriva de una capacidad de carga. ¿Cómo haces después para articular eso? Para decir, ¿quién pesca? O bueno, vamos a meter el doble de pescadores de lo que me está diciendo mi fórmula, pero lo vamos a meter menos tiempo. O sea, medio día en lugar de un día completo. En lugar de que pesquen 500 durante un día, van a pescar 500, van a pescar 1000 durante medio día. Y después viene quién le pone el cascabel al gato, o sea, quién es el que va a pescar, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se articula? Por eso yo creo que la parte política en todo esto, y sobre todo los pescadores, tenemos que entender que nos tenemos que empezar a nuclear de verdad, que tenemos que empezar a tener representatividad para generar mesas de discusión serias y no depender de que ese tipo de cosas, como está pasando ahora en la legislatura de Neuquén, donde un puñado de políticos, más allá de las banderas y de las ideologías, van a terminar determinando el manejo ecosistémico de los ambientes de Neuquén para adelantar la temporada de pesca, para que los restaurantes tengan más gente. Entonces, o los guías puedan trabajar, o los hoteles tengan gente, o la estación de servicio tenga quien cargarle nafta, lo cual también es parte justamente de la actividad. Entonces, ese tipo de balanzas son las que se complican, por eso. Lo que yo me enfoqué, me puntualicé con vos recién fue justamente esto del manejo de cañas, porque si no también no quiero que algunos medios cortos de vista estén creyendo que esto es pro pesca privada, ¿no? Como diciendo, ah, claro, pesca privada. No, yo lo quiero aclarar porque conozco el entorno y yo sé que se mal piensa de manera muy sencilla, muy fácil. Lo que yo a veces pienso es que estamos ante una realidad que no nos va a gustar mucho. ¿Está? Yo recién pensando algo, Miguel, a mí se me ocurre, ¿no? Digo, vos como biólogo, si bien más o menos me imagino, pero captura y suelta ya no, ya sabemos que no es igual a mortandad cero. Equivale a un porcentaje de mortandad. ¿Yo puedo aumentar la cantidad de cañas exigiendo la captura y suelta solamente y no dejando que haya extracción? La respuesta corta es sí. Ahora vamos a desarrollar lo que vos estás diciendo de atrás para adelante, como se usa ahora que está de moda de construir. A ver, primera cuestión. Al biólogo no le importa... Perdón, al biólogo sí, porque los biólogos somos personas con ideología.
a la población de peces lo único que le importa es cuánto sacás de sus colegas y de qué tallas o de qué edades, que es, son variables que están relacionadas. ¿Okay? Por lo tanto, cuando un biólogo hace un modelo de simulación y te dice, si matamos el 3% de los bichos, la probabilidad de sacar un pez de talla trofeo baja un 10%, después viene el resto de la sociedad en condiciones ideales a decir si eso le parece aceptable o no. No, queremos pescar más, listo. Simulamos un 10%, baja un 40%. No, mucho, bueno. Simulemos entre el 3 y el 10. O sea, lo que hacen las simulaciones es decirte, vos estás acá y ¿dónde querés estar? Bueno, si querés estar acá, por ejemplo, en el Río Grande, vos querés estar a donde está, más o menos, estás contento con cómo es la pesquería, bueno, no mate más del 3% de los bichos que suben todos los años. Ponele, suben entre 50 y 90 mil bichos, bueno, haces la cuenta cuánto es el 3%, y esa es la cantidad de bichos que se puede matar para mantener la calidad de pesca, ¿sí? Después, quien lo mata son dos mangos aparte, porque por eso yo una de las cosas que empecé esta charla fue diciendo que las decisiones de manejo son políticas, no partidarias, políticas, ¿sí? Y lo único objetivo es cómo responden las poblaciones a las tasas de mortalidad a las que vos le aplicás en cantidad y en calidad, por esto que digo de las tallas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, 500 peces todos chiquitos, va a responder de una manera, 500 peces todos grandes, va a responder de otra, 500 peces ni grandes ni chicos del medio, lo que se conoce como slot limits, que va a ser otra la respuesta de la población. Y después nos sentamos a discutir qué queremos. Bueno, vamos a suponer que nos ponemos de acuerdo con que no queremos matar el 2% de los bichos. Listo, la cuota máxima de muerte es 338 bichos. Vamos a pensar también que nos ponemos de acuerdo en las tallas. Listo, son 338 bichos de entre 25 y 38 centímetros. Ni más chico ni más grande. Apliquemos esa reglamentación. Bien, vamos a pensar también que nos ponemos de acuerdo en que vamos a cumplir a rajatabla eso con la cantidad de inspectores y fiscalización que haga falta. Tenemos la guita para eso, perfecto. Tenemos un sistema perfecto. No, todavía falta otra discusión que es tanto más importante de esa. ¿Quién mata a los 338 bichos y cuál es el criterio de selección? El que dice que... decir eso implica estar a favor de un coto, o es un nabo, o un malintencionado. ¿Por qué? Porque en realidad, biológicamente, es lo correcto. Hay que disminuir la cantidad, la presión de pesca. Vamos a seguir con este ejemplo. Ahora, la cuestión es, ¿quién se lleva esa torta que está disponible todos los años en la población de peces? Es la discusión política. ¿Viste? Viene Mickey Vainilla, ¿sí? El que se llama Miguel Ángel, igual que yo, y hay uno que lo conocemos todos de por ahí, ¿sí? Y te dice, los blancos que no tengan sangre mapuche y que tengan guita, y que me contraten a mí de guía. Perfecto, es un criterio. Vienen los dueños de los cotos Río Grande y te dicen, los gringos que me paguen 7 mil dólares la semana y pesquen en mi coto. Es otro criterio. Viene el Estado, un Estado con la que se pone el recurso en el hombro y te dice, como hizo Tierra del Fuego en el Río Claro, vamos a mantener esa cuota, pero va a ser gratis y va a ser con previa reserva online. Listo. Y si te agarro sin reserva, te reviento, porque eso es un coto público. Entonces, son dos cosas distintas, ¿se entiende? La verdad es que uno no puede andar por la vida tampoco pensando cómo lo va a malinterpretar una persona, porque cuando vos me llamás a mí para dar una charla acá, y los que están escuchándome tienen que estar dispuestos a entender la complejidad, por eso hablo un montón y no digo slogans, ¿sí? Por eso trato de explicar estas cosas, porque son un montón de grises, no hay blancos y negros. Entonces, por supuesto que una de las formas de manejar el recurso es la que tiene hoy el Río Grande, pero la que tiene hoy el Río Grande no es la que tuvo hace 10 años. Antes, hace 10 años, no entraba ningún fueguino. Y hoy los fueguinos entran gratis.
¿Sí? Por supuesto que los argentinos no fueguinos hoy todavía no tienen la posibilidad de entrar. Tuvimos así, porque sacamos el decreto y todo. Tampoco es casual que yo no trabajé más, porque yo estaba a favor de eso. Y a mí, y vos sabés, Tabano, y sin embargo hay gente que yo soy el biólogo de los cotos. Entonces, lo que quiero decir con esto, cuando empecé a trabajar en el gallego, decían, ahí viene el biólogo de los cotos, ahí viene el biólogo de los cotos a cerrar, a cerrar los accesos, ¿viste? Yo tenía cola y cuerno. Ahora me quieren, pero así entré. Entonces, lo que yo digo es, ningún biólogo serio que no se copió en todas las pruebas de la facultad, ¿viste? O sea, o que estudió en la misma universidad que el innombrable, me puede venir a mí a decir que un puente se hace con barro. Entonces, yo lo que digo es, si alguien me dice que una población puede indefinidamente soportar aumento de presión pesquera, y mirá, flaco, me parece que le erraste a la profesión o te fuiste a filosofía y letras cuando tendría que estar en biología 1. Volví a la escuela, volví a la primaria. ¿Sí? Porque con un poco de sentido común, eso se entiende. Por supuesto que hay miles de situaciones donde, por ejemplo, truchas que nunca están al alcance de los pescadores o peces que nunca estén al alcance de los pescadores, que se puede encontrar algún equilibrio donde vos metés gente, pero baja tanto la capturabilidad que por más que metas gente, los bichos están recontra escarmentados y no lo pescás de ninguna manera. Entonces, la población va a estar saludable, pero a vos no te va a importar, porque una población de trucha saludable que no pica ni uno, no es un pesquero, ¿me explico? ¿Sí? Las vas a ver, capaz, pero no las vas a pescar. Entonces eso tampoco sirve, porque eso no es una pesquería, es un zoológico de truchas, donde las vas a ver, o no las vas a ver. Entonces, vos tenés que asegurarte un montón de cosas, y aparte a mí no me queda otra, por el público al que me estoy dirigiendo, y por las herramientas que manejamos acá, de simplificar un poco la cuestión. No puedo ir a todos los detalles porque mareamos a medio mundo. ¿Sí? Entonces, volviendo a tu pregunta, a mí lo que me importa es que no me mate más de 338 bichos. Si esos 338 lo pescó el de la mañana o el de la tarde, o lo pescó solo el de la mañana, es un bicho muerto. Entonces, por ejemplo, en el Río Grande, el coto público que está en la desembocadura, ¿sí? Tiene 30 cañas, 15 de la mañana y 15 de la tarde. Podrían haber sido 15 todo el día. De esta manera pesca más gente, ¿sí? Gratis, pero elige mañana y tarde. ¿Entendés? Entonces, en definitiva, el resultado es exactamente el mismo. Porque lo que hay que aprender es a pensar, como yo siempre digo, ecosistémicamente y biológicamente. No sirve de nada defender los sábalos si no defender la mojarra. No sirve de nada defender la mojarra si no defendés el ambiente. No sirve de nada defender las truchas si te olvidás de que hay pescadores que las quieren pescar de otra manera. No sirve de nada defender el acceso libre a los ríos si no te das cuenta que el acceso libre a los ríos, sobre todo en ríos chicos, cerca de ciudades importantes o con buena conectividad, te va a generar una talla de bichos chiquitito. Ahora, si eso es lo que vos querés, como la decisión de manejo es política, lo podés hacer. ¿Entendés? Pero bancate la pelusa. El problema es que todos quieren ir a todos lados, pescar cuando quieren, como quieren y donde quieren, pero aparte quieren sacar los bichos del Río Grande. Y si vos querés hacer todo eso, andá a pescar a Legua y decime cuántos bichos como lo del Río Grande pescás. O al San Pablo. San Pablo es un río que los pescadores en Tierra del Fuego, disculpe que sea tan fueguino, pero soy fueguino, digamos. Entonces, es un río que los pescadores te decían, no hay truchas, no hay truchas. En el río San Pablo no hay truchas. Nosotros fuimos a hacer un estudio y calculamos que había en los primeros 10 kilómetros del río 500.000 peces. ¿Cómo que no hay truchas? Si hay 500.000. Y tienen pescadores artesanales en la boca. Y la gente entra, pero ¿sabes qué pasa? Eran todos así. Y cuando te ibas muy arriba, donde ya el pescador no camina, porque tenés que hacer 30 kilómetros en cuatri, ¿sí? Empezábamos a encontrar algunos bichos grandes. Esos bichos grandes eran los responsables del reclutamiento, que son temas, el reclutamiento creo que es una palabra que ya la puedo decir y que todos entienden de qué estoy hablando. Esos que desovaban ahí arriba alcanzaban para poblar todo el río.
Entonces vos decime, ¿ahí tengo que sembrar con 500.000 bichos en 10 kilómetros de río o tengo que disminuir la mortalidad? Ese es el concepto. Ahí sembrar es contraproducente, porque las siembras en general son contraproducentes por otra cuestión que me gustaría desarrollar. Y es que estás sembrando bichos que no son salvajes. ¿Sí? Entonces, cuando yo, en una población que está adaptada a ese ambiente, le meto bichos de criadero que se seleccionan en el criadero por crecimiento alto, alta tasa de conversión de alimento balanceado, cualquier cosa que es inútil en la naturaleza, ¿entendés? Porque es como irte a la, a, no sé, en tu mochila genética para irte a la Aconcagua, te llevas perfume para la colita, y en realidad te tenés que llevar una piqueta y unos grampones, y una cuerda y abrigo. Entonces, las poblaciones adaptadas al ambiente tienen el abrigo, la piqueta, todo por genética. Y vos le traes un bicho de criadero que lleva talco y aros en las orejas. Entonces, que serán muy lindos, será lo que le gustó al tipo que los crió, mirá qué lindo este, pero cuando ese va al ambiente se muere. Pero no es que se muere y no hace daño, porque antes de morirse, hace daño también, porque entra a competir con los hijos de los silvestres. Entonces, no es solamente contraproducente porque la capacidad de carga con 500.000 bichos probablemente esté completa, sino que por ahí quedan 400.000 de los 500.000 que deberían haber quedado, porque antes de morir, que la mayoría de los que van a morir van a ser los de criadero, hacen daño porque le quitan comida, espacio y lo que sea a los que están adaptados. ¿Se entiende el concepto ese que hay ahí también? Entonces, ojo con la siembra, ¿sí? Porque usada en condiciones, en malas condiciones, es más enfermedad que remedio, ¿sí? Aunque me maten todos mis amigos y colegas acuicultores, que son los que han dominado en los últimos años, los lugares de decisión en Patagonia. Y me parece perfecto, porque biólogos formados tampoco había, no es una crítica, ¿no? Pero digo, son cosas que pasan. Y ojo, porque, y también para defender esta cuestión un poco y ponerme del otro lado, son los que aceptaron agarrar la posta, y son los que han, durante muchos años, se han acercado a los profesionales que tienen otra formación y han pedido, y hemos discutido juntos, alternativas de manejo. Porque, ojo, muchas veces se carga las tintas sobre los que administran los recursos, pero los que administran los recursos no son profesionales en general, son políticos. Entonces, por ahí el técnico los asesora bien, yo no estoy diciendo que los biólogos saben más que los acuicultores, el acuicultor los asesora bien, pero cuando llega a cierto nivel de decisión, las decisiones se toman por otras cuestiones que no son las biológicas, lo cual no quiere decir que esté mal, ¿sí? Porque, a ver, si querés que hablemos de lo que circuló ahora con respecto a la extensión de temporada, hablamos de la extensión de temporada. Pero de entrada... Pará. Sí, pero antes pará, porque hay un par de preguntas y hay un par de cositas que... Ah, pará. ¿Ya está? Bien, antes esperá, Miguel, porque bueno, ahí hay gente que decía que se escuchaba con eco... por eso volvemos al tema del audio, a ver, creo que se estabilizó ahí. Bueno, porque ahí habían algunos que habían hablado, habían dicho eso. Antes de pasar a esto más puntual, vamos a... Hay un par de preguntas que no quiero que tampoco no hacerlas, porque si no la gente, si no va a decir para qué abran un chat. Bueno, primero saludar a... está a Pablo Zaraco, un abrazo muy grande. Está ahí, hizo una pregunta, ahora se la voy a pasar a Miguel. Es un poco lo que venís diciendo, Miguel. Y después, bueno, Marcelo Morales, también un abrazo muy grande, la verdad un lujo que esté mirando. Hay preguntas, ahí yo los quiero aclarar. Hay preguntas, por ejemplo, hay Charlie Hernández dice si se puede mostrar el dibujo de una escama en comparación de una trucha
como vos recién nombraste, residente, y una trucha anádroma. Bien, no lo tenemos preparado, eso habría que ver cambios de placa y todo, pero llegado el caso, en todo caso Miguel después, si quiere, nos hará llegar alguna foto y nosotros te la hacemos llegar o lo que sea. No es algo que tengamos ahora, digamos, la disponibilidad de poder hacerlo. Si Miguel quiere agarrar una hoja y dibujarlo, queda en él. Y después, bueno, hay varias preguntas, pero bueno, Pablo Saraco pregunta algo y es un caso como Strobel, un caso muy particular como es el Strobel. Pregunta si es sostenible en el tiempo. Y bueno, después de eso, Miguel, vos a mí me explicaste algo que a mí me sirvió muchísimo en su momento y me gustaría que lo hagas muy elementalmente, que es la pirámide poblacional. Lo has hecho, recién lo dijiste, pero con el dibujito de la pirámide, ¿no? De que uno, los pescadores, actuamos sobre las poblaciones adultas, que lo venís diciendo, y que al matar y al achicar la cabeza de la pirámide también vamos achicando la base poblacional hasta llegar a un colapso. Eso, bueno, explícalo vos, si querés, porque eso gráficamente a mí me sirvió en su momento muchísimo y yo creo que hay mucha gente que sigue haciendo preguntas con respecto a eso. Andala de Pablo, vemos esa, y después también te lo pongo para, porque es una pregunta desde hace muchos años, ya el viejo Alan Fraser, aquellos que lo conocieron, él ya hacía esas preguntas, ¿no? Diciendo, dejemos de meter truchitas en el río y por qué no nos preocupamos a ver qué tienen para comer. Pero bueno, era, para muchos era un viejo, simplemente un viejo borracho, un escocés fracasado, y no le dieron ni pelota, solamente le compraban las mosquitas, que era maravilloso. Una lástima, fue una persona que se desperdició desde mi punto de vista. Pero la pregunta que él hacía en ese momento, hay gente que la sigue haciendo hasta el día de hoy, es, si las truchas no tienen para comer, ¿por qué no ponemos comida? ¿Por qué no metemos microinvertebrados? ¿Por qué no metemos crustáceos para que las truchas tengan más para comer? Te dejo la pregunta, Miguel. Bueno, a ver, empecemos por la pregunta de Pablo. Si es sustentable el Strobel, ¿no? Nosotros estamos por empezar a trabajar en el Strobel. Mientras hablo, estoy buscando porque tengo escamas. Por ahí puedo compartir una pantalla. El tema es así. El lago Strobel es un lago que no tenía truchas, ¿sí? Primero vamos a definir qué significa sustentables. Nosotros no usamos la palabra sustentable, usamos la palabra sostenible. Parece una diferencia, pero es una diferencia fundamental, porque algo puede ser sustentable, pero no sostenible. Entonces, cuando nosotros definimos la sostenibilidad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que ser ecosistémico. Y vuelvo a esto, digamos, hay otros jugadores en las lagunas de meseta, como el macato viano, ¿sí?, que hay que incorporarlos en la definición. Dicho esto, vamos a reducir la pregunta a lo que Pablo seguramente tiene en la cabeza, que es lo que se viene hablando hace un montón de tiempo. El Strobel tiene un problema y un interrogante. El problema es que todas las lagunas de meseta, toda la Patagonia, hace muchísimos años, y no necesariamente por culpa del cambio climático ni ninguna cosa de eso, porque esas cosas pueden haber hecho peor la cuestión, pero eso no significa que sea la causa principal, ¿sí? Se está secando. Todas las lagunas de meseta están secando. Hay algunas que ya se secaron. En la meseta del Santa Cruz, de la provincia de Santa Cruz, hay millones, millones es una forma de decir, no se entiende, de lagunas. Algunas ya están secas hace años y no se van a llenar más. Y en el Strobel vos podés ver eso también, ¿viste? Podés ver que hay un montón digamos, vos ves el nivel de la laguna cómo baja año a año. Obviamente que si ese proceso avanza, van a pasar dos cosas. Una, que la laguna se va a secar, pero antes de eso, generalmente lo que viene acompañado con eso es una salinización, porque es una cuenca endorreica. Entonces, todo lo que entra por el barrancoso se va evaporando
y entonces la salinidad del lago va a aumentar, y en algún momento puede aumentar a un nivel tal que no sea sostenible para las poblaciones de trucha o para la comida de las truchas. ¿Está? Entonces, ahí tenés un tema por el cual poco se puede hacer. Después tenés otro tema, que es qué pasa a nivel del manejo del lago, ¿sí? Ahí hay distintas hipótesis, ¿sí? Una de las hipótesis, a ver, todos los lagos de meseta tenían, no sé, básicamente unos bichitos, digamos, fitoplancton, ¿sí? Unos bichitos muy chiquititos como los anfípodos o scutes, y otros así chiquititos de zooplancton, y metiste la trucha. Con lo cual es una cadena corta de tres eslabones, ¿está bien? Las truchas se encontraron con esta comida, crecieron como vacas, ¿sí? Comen sin necesidad de comer, porque como filtran, van, mientras respiran van comiendo, ¿sí? Y son los bichos que tenemos ahí, que parecen de mar, con los crecimientos que tienen. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos tenés una densidad muy grande de predadores, ahora apliquemos lo que estuvimos aprendiendo hasta ahora. Cuando vos tenés una densidad muy grande de predadores, vos impactás sobre la presa. Ahora el predador es una trucha, no es un pescador sobre la trucha, sino es una trucha sobre su alimento. Y a veces lo que pasa es que se genera algo que se llama regulación top-down, porque va de abajo hacia arriba, que lo que hace es bajar tanto la densidad de presas que se desaparece la comida, digamos. Y entonces ahí empiezan los problemas con los predadores, ¿sí? Cuando pasa una cosa así, la estrategia de manejo es una tercera que no tocamos hasta ahora. Que no, ¿sembrar sirve? Está claro que no. ¿Disminuir la mortalidad sirve? Está claro que no. ¿Y entonces qué hay que hacer? Aumentar la mortalidad para que se recupere la población de presas. Si yo quiero tener en esta pecerita 5 dorados y 10 mojarras, y en media hora me quedo sin presas, y los dorados caen atrás. Entonces, no sé si eso es lo que está pasando el Strober, pero es una de las hipótesis que manejamos. ¿Y por qué manejamos esa hipótesis? Porque aparentemente en un lago de meseta medio parecido, que es el Cardiel, fue lo que pasó. Hay estudios que muestran que, a pesar de lo que creen muchos, que siempre demonizan al pescador comercial, cuando se fueron los pescadores comerciales del Strobel, disminuyeron las tallas, del Cardiel, disminuyeron las tallas de las truchas. Hay muchas truchas, todas chiquitas, ¿sí? Y aparentemente se hicieron algunos estudios que midieron la talla de las presas, y las tallas de las presas empezaron a bajar, que es lo mismo que le pasa a las truchas cuando las pescan. Entonces, es muy probable que haya un tema con eso. Para que Pablo se quede tranquilo, estamos en un proyecto que ahora no lo podemos ejecutar por el tema de la pandemia, pero donde vamos a hacer un estudio comparativo entre el Cardiel y el Strobel, justamente para ver qué es lo que está pasando y cuáles son las estrategias de manejo que hay que adoptar, ¿sí? Y para terminar lo que dice Pablo, que al que le mando un saludo, es que hay que entender que yo dije dos problemáticas. Una está a nuestro alcance y la otra no. O sea, si la causa de la disminución de las truchas el día de mañana es por aumento de salinidad, no podemos hacer nada, no podemos bombear agua destilada. Sí, me explico lo que quiero decir. No todas las situaciones pueden ser manejables. Por ahí la única que queda en esa es relajarse y disfrutar del lugar mientras dure, ¿sí? Ahora, si se puede intervenir, hay que intervenir con la herramienta correcta. Si la herramienta correcta en este caso es ralear, habrá que ralear. Si no está pasando esto del efecto del predador y la presa, bueno, no hay que hacer eso. Capaz que no haya que hacer nada, porque a veces la mejor estrategia de manejo es no hacer nada. Esa es una pesquería con muy baja presión de pesca, con lo cual ahí no vas a tener, por ahora no vas a tener un problema, ni creo que nunca, de sobrepesca por tamaño.
La reproducción ocurre en un solo río, donde la mayoría de los peces no llegan a reproducirse porque se suben uno arriba del otro, y hay que ver el reclutamiento si es alto o bajo. Se sabe que hay más de una apuesta. Hay un montón de cosas que hizo gente que no soy yo. Yo al Strobel fui una sola vez justamente a ver cómo era, invitado por uno de los... por el dueño de Laguna Verde. Laguna Verde es Beto Alba, ¿no? Sí. Y di una vuelta con él para conocerlo y me contó un poco cómo era la historia. Y después yo leí lo que anda dando vuelta por ahí del Strobel. Pero las lagunas de meseta son ambientes muy particulares y las recetas de manejo son muy particulares. En Córdoba, por ejemplo, es muy probable que también haya que ralear. De hecho, por ejemplo, en Pampa de Achala hay que ralear si querés aumentar las tallas. Pampa de Achala habría que sacarla porque es parque nacional o gran parte y reserva hídrica, pero son lugares donde hay constricciones ambientales y donde los peces no crecen por falta de comida. ¿Sí? Si los peces no crecen por falta de comida, vos tenés que repartir la torta entre menos, porque si no van a seguir siendo enanos, ¿no? Entonces, ese es un caso particular. Generalmente en Patagonia, como yo dije desde que empezamos a hablar, el problema tiene que ver con la mortalidad, y yo, para no embarrar la cancha, traté de dirigirme a la mortalidad porque es la principal herramienta efectiva, y a la siembra en contraposición porque es la principal herramienta pedida, principalmente en forma errónea, ¿sí? Pero la tercera o cuarta herramienta, contando no hacer nada porque está todo perfecto, la cuarta herramienta es el raleo, que es cuando la torta se reparte entre tantos jugadores que ninguno crece bien, ¿sí? Y eso pasa mucho, por ejemplo, con la Fontinalis. En vez de morir y que queden algunos comiéndose toda la torta, tienen la tendencia a decir, no nos muramos, quedémonos todos, pero seamos todos enanos que no crecemos. Y vos te vas al lago La Plata, o al lago, y andá a pescar al lago La Plata, Fonti. Cada tiro es una. Ahora yo te leo las escamas de esos bichos que miden 10 centímetros. Bien. Ahí tienes 6 años. Bien, bueno, ahora ya que lo tocaste al tema, ahí justo venía una pregunta de Enrique Rauch, que ya había hecho en la primera entrevista y la repitió ahora, que era justamente sobre el lago Fontana y La Plata, si podías dar algún tipo de opinión al respecto de lo que pasa ahí con respecto al manejo, ¿no? Así que bueno, dale, sí. Yo no puedo dar otra cosa que una opinión, porque solo fui una vez de vacaciones y casi me llevo al agua cruzando el río Unión. Pero es el típico lugar donde vos tenés una superpoblación de peces que la única manera que tienen de ¿cómo se llama? De sobrevivir es repartiéndose un recurso escaso como es el alimento de manera muy democrática pero perjudicial para cada uno por separado, porque en realidad lo que sucede es que todos comen muy poco, por lo tanto crecen muy poco y por lo tanto tienen como desgracia ser enanos, digamos, sin ninguna alusión personal, pero son bichos enanizados. Eso pasa, por ejemplo, en todos los ríos de vertiente al canal Beagle en Tierra del Fuego. Las poblaciones de Fontinalis son tremendas en número, pero en tallas son nada, ¿sí? Sí, es muy común también en la estepa. Acá pasa mucho en la estepa, en los ríos de estepa también pasa mucho. Pero bueno, seguí con la parte del otro que venía, que era el tema de la base de la pirámide poblacional. El tema de la pirámide poblacional es un concepto de la demografía humana. Nosotros hablamos de distribución de tallas, más que nada, ¿viste? O de distribución de edades, que no es otra cosa que eso. En realidad, la forma de la pirámide poblacional, como vos le decís, de,
de las truchas en general es la que yo mostré en ese momento en que mostré los gráficos, con esa forma de exponencial negativa, donde vos tenés muchos huevos, muchos alevinos, muchos juveniles, después empiezan con, a ver, muchos más huevos que alevinos, mucho más alevinos que juveniles, mucho más juveniles que juveniles más grandes, mucho más juveniles más grandes que juveniles un poco más grandes, hasta que llegás a pocos adultos. Eso es básicamente lo que sucede, ¿sí? Por supuesto que hay un montón de indicadores que también se usan, por ejemplo, en el caso de demografía humana, ¿sí? Donde vos, por supuesto que te vas a encontrar con que hay poblaciones que están, como se dice, equilibradas y otras que no. Si vos tenés una población donde la pirámide poblacional de un año te muestra que faltan, qué sé yo, bichos jóvenes, tuviste una falla en la reproducción, ¿sí? Entonces, eso se va a trasladar año a año. Eso se usa mucho en el Paraná, se llama análisis de cohorte. Como en el Paraná las poblaciones de peces no tienen tienen mucho que ver con los ciclos hidrológicos. Por ejemplo, este año, si no hay creciente, seguramente va a haber poco reclutamiento, y eso lo vamos a ver como una cohorte débil todos los años que sigan, ¿sí? Vos hace unos años tuviste un ciclo húmedo buenísimo, tuviste mucho reclutamiento, muchísimos peces, y por ahí esa cohorte te sostiene una pesquería durante 8 años hasta que se extinguen todos porque se mueren. Bueno, eso es el concepto de pirámide poblacional. Nosotros tenemos herramientas para analizarlo y ver si se ajusta a una población saludable. Porque, y con esto lo termino, porque si no se vuelve muy complejo, las pirámides poblacionales, como las llaman, donde vos ponés el número de peces en función de la edad, si es representativa de la naturaleza. ¿Por qué? Porque vos a veces lo que vos pescás no es lo que hay en la naturaleza, porque los artes de pesca son selectivos. Pero si vos podés asegurar que es representativo, te dan un dato muy importante, que es la tasa de mortalidad de la población. ¿Sí? Te dice cuál es la tasa de mortalidad. Entonces, vos podés comparar la tasa de mortalidad de un lugar como el Río Grande, ¿sí?, con la tasa de mortalidad de un lugar como el Gallegos. Entonces, si los dos te dan tasa de mortalidad distinta, quiere decir, ¿sí?, asumiendo que el resto de las cosas sean equiparables, que por ahí no lo son, que las dos son poblaciones potencialmente saludables. Cuando un lugar está destruido, la tasa de mortalidad se vuelve muy alta, ¿sí? Por ejemplo, muere todos los años el 60% de los peces, o el 70%. Eso es un lugar donde hay mucha presión de pesca, siempre que no haya otras cuestiones en el medio, ¿está bien? Así que ese sería el concepto. Bien. Bueno, saludamos a Pepe Fly, que está ahí mirando, el gran Pepe. Un abrazo grande. Acá tu coterráneo de Lanús también te manda un abrazo grande. Abrazo, Pepe. El Marcelo Morales que saludamos, no era Marcelo, nos habíamos puesto contentos, pero bueno, es otro Marcelo Morales que no importa realmente. Así que bueno, también, bueno, un abrazo grande. Y algo para aclarar, Pablo no usó la palabra sustentable o sostenible, nada, ¿eh? Pablo lo usó, yo lo resumí con esa palabra, estuvo bueno el tema de lo que quería aclarar. Miguel, bueno, la otra parte que quedaba de esta pregunta, y ya pasaríamos a temitas un poco, así alcanzamos a ver todo, era con respecto, viste, muchos pescadores, esa pregunta que se hacen, ¿puedo sembrar comida? Vamos a llamar comida, a vos que te encanta que se llame comida a los macroinvertebrados, ¿eh? ¿Yo puedo sembrar comida para tener más peces en un lugar? Bueno, al que preguntó que quería ver las escamas, le mostramos esto, así seguimos. ¿Se ve ahí? ¿Lea, se ve? Bueno, mira, esta es una escama de... ¿Qué? Eso es lo que tiene este programa. ¿Se ve o no? Bueno, ahí tenés una escama y ahí tenés otra. ¿Verdad? Porque... Bueno, ahí tenés.
Sí, ahí la agrando. Esta es una escama de un pez de mar. Fíjense que cuando nace, toda esta parte de acá tiene un crecimiento bastante parejo, ¿sí? Las rayitas están muy juntas. Y después acá tienen un año, acá tienen otro año, ¿sí? Fíjense la diferencia entre cómo acumula crecimiento en invierno y cómo acumula en verano. Este es un bicho de mar. Es un bicho que se le nota claramente la explosión de crecimiento. Un bicho de río va a tener algo más parecido a lo que se ve acá, donde las rayas están más juntas y no son tan fáciles de distinguir, ¿sí? Y un pez de lago va a tener esto más junto y menos, digamos, cada una de las rayas de verano que son estas, más juntas, y más juntas también la acumulación de rayas de los dos inviernos que son este y este, ¿sí? Eso porque había un muchacho, creo, que había preguntado cómo se veían las escamas de los distintos. Pasa, estas son escamas del año 2000 y las hacíamos de una manera... Este, por ejemplo, es un bicho fluvial. Fíjense que este bicho, ¿sí? Acá está el momento en que era juvenil, y después lo que se ve, nada que ver con la otra, donde se notaba marcadamente la diferencia. Fíjense que este bicho, si bien tiene inviernos, 1, 2, 3, ¿sí? No tiene tanta diferencia. Uno lo mira y dice, las rayitas son parejas, ¿no? Eso para dejarlo contento al amigo que quería saber. Bueno, sigamos. Igual nos ponemos contentos, Marcelo Morales, que no sos el otro Marcelo con que estés con nosotros. Escúchame. ¿Se puede sembrar comida? ¿Puedo sembrar comida? No, y es una de las cosas que los pescadores se tienen que sacar de la cabeza si quieren dejar de ser un problema de conservación y convertirse en aliados de la conservación. ¿Saben por qué? Porque está mal, porque es ilegal, porque no funciona y porque no son los dueños de los ambientes, ninguno. Entonces, por ninguna de esas razones está bien sembrar comidas. Y aparte, no sirve, no es exitoso. Es introducir... A ver, ¿qué significa sembrar comida? ¿Lo que hace un amigo que todos sabemos quién es, que lleva camarones a las yungas? Bueno, ese tipo, capaz que dentro de 10 años es responsable de que se destruya un ecosistema completo que es de los más frágiles del mundo. Porque no se contenta con llevar trucha, también lleva camarones. Y lo pone en el Facebook. Entonces, ese es el tipo de persona que en un país serio debería estar en cana. ¿Sí? Porque es un delito ambiental lo que hace. A ver, todos los pescadores que siembran hacen un delito ambiental. Pero a ver, sembrar trucha, traslocar trucha en Córdoba, no tiene el mismo efecto que introducir trucha en Córdoba. ¿Sí? Una cuenca que no tiene exóticos invasores y que vos le metés un exótico, sobre todo si es una cuenca que tiene especies endémicas, por ejemplo, como Pampa Achala, ¿sí? Son lugares donde uno tiene que tener hipercuidado. Y ya sabemos que el Estado no puede controlar todo eso. Así que si no lo controlamos nosotros, si nosotros no nos autorregulamos para no ser tan egoístas de querer que el mundo se adapte a nuestros gustos, estamos en el horno, muchachos. O sea, sembrar comida es absolutamente estúpido. ¿Y por qué digo que es absolutamente estúpido? Porque si no hay más comida es porque la capacidad de carga del sistema impide que haya más comida. La típica es la pancora. Sembremos pancora. Bueno, primero, la pancora es todo agua, ¿sí? Así que no es un gran alimento. O sea, si es por eso, sembrá peces. Ahora, la cuestión cuál es, por algo no hay pancora en ese lugar. Si no hay pancora, porque no puede haber probablemente. Si estamos hablando de, porque por ejemplo acá en Córdoba, por ejemplo en la zona de Villa General Belgrano, hay pancora, pero en otros ríos y otras cuencas que están un poco más arriba no hay. No hay ninguna razón para pensar que eso es casualidad, es porque no pueden estar. Segundo, si vos las sembrás, esas pancoras tienen que alimentar de algo, ¿sí? Entonces, por empezar, uno no puede predecir qué va a pasar sembrando comida. Y una pancora en una cuenca que no está es una exótica. Y si es exótica, puede ser invasora. Y el día de mañana, si alguien me dice que
su ideal de vida es un río con truchas y pancoras, y yo lo mandaría en cana también. ¿Entendés? Porque eso no, me saca. A mí el tema de la siembra de la comida me saca más que la siembra de los peces. Porque es la nueva moda de los pescadores, sembrar comida. ¿Viste? Pues ¿sabés qué pasa? Si vos ponés eso, yo no pongo en el Facebook, ayer me robé una billetera. ¿Entendés? Porque yo sé que eso, si lo hago, sabiendo que está mal y que no lo puedo hacer y porque puedo tener una consecuencia. Sin embargo, muchos de los que hacen estas cosas son parte de los... Viste que la pesca tiene... Yo soy uno de los ídolos con pie de barro, porque hay gente que me sigue y por más que diga cualquier pelotudez, me aplaude. Y eso no es así. Hay que sacarse los ídolos de la cabeza, de todo tipo, porque nos volvemos estrellitas si no. Entonces, este tipo y otros como él son ídolos de un montón de pescadores que aplauden lo que está mal. Y el Estado los ve en el Facebook, un montón de cosas, y son impunes. ¿Sí? Son impunes porque no les pasa nada. ¿Viste? Y si yo pongo los pedazos de mi mujer porque la corté dentro y la metí en un lavarropa y la corté dentro de la bañera, a los 2 segundos tengo a la policía en la puerta. Entonces el Estado también decide qué es importante para él y qué no es importante para él. Por supuesto que yo no estoy diciendo que sea lo mismo una cosa que la otra. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que son totalmente inaceptables para la comunidad y otras que parece que son aceptables porque son... ¿se entiende lo que estoy diciendo? Porque eso es lo que sucede. A mí me gustaría que algún día, sin criticar a la persona que lo preguntó, tengamos la suficiente educación como pescadores para que esas cosas no se nos pasen por la cabeza porque nos parecen directamente inaceptables. Porque preguntar eso desde el punto de vista profesional mío significa dos cosas. En el mejor de los casos, que no se entiende cómo trabaja un ecosistema, porque por el concepto de capacidad de carga, lo que hay es lo que puede soportar. ¿Sí? Con lo cual no habría que sembrar comida, porque es como sembrar truchas. O sea, si hay la cantidad de pancoras que puede haber en un río, vos sembrando mal, lo único que vas a generar es un desequilibrio. Ponele alguna que otra, se la va a comer una trucha, pero después hay que ver qué pasa con todo ese bolonqui. ¿Sí? Por otro lado, la única manera que eso genere poblaciones, que crezcan, que invadan y qué sé yo, es sembrando comida exótica. Y sembrar comida exótica, vuelvo a repetir, es un delito, está mal, es moralmente reprobable y no se tiene que hacer. Entonces, son cosas que no deberían ni tener espacio en una discusión. Pobre, no lo digo por la persona que preguntó, estoy hablando en general y tratando de que ustedes entiendan lo gravísimo que es esa postura que muchos pescadores que yo conozco la preguntan, y algunos, pues pasa que como saben lo que yo pienso, yo no me entero, pero estoy seguro que lo están haciendo en un montón de lugares. ¿Sí? Bueno, no, perfecto, sí, igual yo considero que es una cuestión de a veces no entender cómo funciona un ecosistema y se nos ocurren esas soluciones. No fue una propuesta. Hay una cosa que sí se puede hacer. Sí. Sí. Hay una cosa que sí se puede hacer, que es aumentar la cantidad de comida, que es otra manera de verlo. Por ejemplo, si vos tenés un ambiente que le falta heterogeneidad ambiental, por ejemplo, un fondo todo porque qué sé yo, le sacaron todo el bosque ribereño. ¿Sí? Con lo cual no hay troncos en el agua, un montón de cuestiones. Esos lugares se vuelven muy homogéneos y por ahí lo único que tenés ahí son algunos bichos que se entierran en la arena o en el barro, que no son la mejor comida para los peces. Y entonces en ese caso, vos lo que podés hacer es aumentar la rugosidad del fondo, y cuanto más heterogeneidad ambiental haya, más macroinvertebrados puede haber. Eso sí se puede hacer, pero ahí lo que estás haciendo... Y esa es la diferencia, es aumentar la capacidad de carga. Y la capacidad de carga aumentada te genera más bicho, más biomasa de bicho, más cantidad de... Si vos agarrás una hectárea de río y pesás
la cantidad de bichos que hay, eso se llama biomasa, ¿no? Pero eso no es sembrar comida, es que el sistema de por sí solo, con el manejo del medio ambiente, que era una de las tres patas que hablamos al principio, ¿sí? Que es la que menos se usa, aumente la cantidad de comida, entre comillas, y por lo tanto aumente la cantidad de trucha. Eso se hace mucho en Estados Unidos, tienen todos unos sistemas de que trabajan con troncos, ¿viste? Generan, hacen todos estudios hidráulicos de los ríos y generan más cantidad de pozones y más cantidad de correderas y ponen troncos y los cortan en distinto ángulo y todo eso se ve que después de un par de años aumenta la rugosidad y por lo tanto la capacidad de carga y aumenta la población de truchas, que es algo que yo quiero hacer ahora en Jujuy con un laburo que tengo allá, empezar a investigar esas cuestiones. Nada que ver con pesca, es conservación. Pero en ese sentido sí se puede hacer, pero nunca introduciendo truchas o introduciendo lo que sea, nada exótico. Lo exótico porque está mal y lo autóctono porque no tiene absolutamente ningún efecto sobre la... Porque aparte, ¿qué harías con un autóctono? ¿Juntarías 10.000 millones de kilos de, qué sé yo, de scus y lo llevarías de una cuenca a la otra? ¿Cuántos animales te crees que podés alimentar con eso? No tiene gollete por donde lo mires, ¿viste? Y lo otro está mal. Es así. Te interrumpí, pero me pareció que era importante aclararlo. Está bien. Yo lo aclaraba que la persona lo hizo a modo no de propuesta, sino a modo de consulta, ¿no? Como diciendo, ¿y se puede meter comida? No. Pero bueno, lo tenías que contestar vos. Darío Damonte, un abrazo grande. Bueno, acá Darío y Pablo, justamente está, Pablo Zaraco, están hablando, comentan y dicen, bueno, lo importante es cuidar la calidad del agua, por supuesto, esa es la clave. Sí, totalmente. Justamente eso es un punto muy crítico, pero lo que quiero aclarar acá no era por dejarlo a Miguel fuera del tema, sino que no lo quería saturar con 5 millones de cosas. El próximo viernes vamos a estar haciendo un vivo, una entrevista también con Pablo Pesac. Después, el que no lo conoce, vamos a contar quién es. Es otro animal que tenemos acá en Argentina, gracias a Dios. Y vamos a estar hablando justamente sobre los efectos de contaminación y cómo afectan en la parte más baja de la cadena trófica. Él es un entomólogo especializado en ambientes acuáticos. Así que esos temitas los vamos a desarrollar más adelante. No porque Miguel no lo sepa, ¿no? Sino de que si no, lo tenemos que. Lo traemos a vivir acá y hacemos 25 transmisiones. La idea también. Lo que le quería decir es que el tema también se va a tratar. No es que lo estamos dejando de lado. Y bueno, un abrazo grande nuevamente a los chicos. Miguel, vamos ahora a algo muy puntual. En el manejo de Patagonia, en el manejo de pesquerías y todo, hemos hablado, ¿no?, de las épocas de veda donde no se puede pescar y las épocas donde sí se puede pescar. Eso, los pescadores tenemos la idea de que solamente se determina en función a los tiempos de desove, a las épocas de desove. ¿Es el único parámetro que interviene para determinar un tiempo de veda? ¿El periodo de desove de las especies, nada más? Yo no sé cómo determinan las épocas de veda en otras provincias en el reglamento específico, ¿no?, de cada provincia, en el anexo del permiso. En Tierra del Fuego, en los lugares donde yo participé en el reglamento, los definíamos en función de la época de reclutamiento, que no implica solo la época reproductiva. La reproducción es cuando los peces están acercándose a las camas, a los lugares donde van a desarrollar el desove, hasta que se van. Esa es la reproducción. El reclutamiento incluye toda la época que ocurre entre ese momento en que el huevo se está incubando bajo la grava hasta que aparece un individuo de vida libre, el juvenil, los famosos cabecitas de clavo que aparecen en el río, en el caso de Tierra del Fuego, Palamarrón, alrededor de noviembre, cuando empieza la temporada de pesca. Sería lo deseable.
sería lo deseable desde el punto de vista biológico para maximizar el reclutamiento. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque no es necesario maximizar el reclutamiento, necesariamente, volviendo, haciendo redundante. Porque por ahí vos podés decir, yo tengo, puedo aceptar una cierta, un cierto impacto sobre el reclutamiento, mientras tenga mucho reclutamiento. El Río Grande, por ejemplo, es un río que recluta bichos desde la frontera con Chile y mucho más allá, hasta casi el mar. O sea, tenés 88 kilómetros de desovadero. ¿Sí? Con lo cual, vos podés tomarte ciertas libertades que no te las podés tomar en un río donde hay poco reclutamiento. Nosotros estamos viendo que hay algunos ríos que tienen poco reclutamiento, porque vemos pocos juveniles para lo que debería ser. Esos ríos son ríos, como siempre, hay que ver cada caso por separado, pero hay que considerarlos como más lábiles desde el punto de vista biológico. Eso por un lado. Y por el otro lado, porque sé por dónde viene tu pregunta, también hay que pensar que todo momento en que está prohibido pescar es un momento donde uno no aumenta la mortalidad de la población. ¿Sí? La diferencia entre un río cerrado, a ver, viste cuando vos decís, este río está vedado, todos los ríos se vedan en invierno en Patagonia. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados por ahí a llamarlo de otra manera porque es fuera de temporada, le decimos. Pero en realidad, la única diferencia es que uno se puede pescar 6 meses y el otro se puede pescar 2, o el otro se puede pescar todo el año. El único que no tiene veda es el que no se pesca, el que se puede pescar todo el año. Los otros tienen distintas vedas. Es cierto que las vedas en Patagonia están asociadas a los eventos reproductivos, pero no necesariamente al evento reproductivo. Están asociadas al momento de mayor exposición de los animales. Los tenés todos juntos, los tenés agresivos, los tenés territoriales, y vos vas a un lugar de desove de un río mediano y podés destruir el reclutamiento de un año de una población de truchas. Y sacar todos esos bichos aparte del agua, ¿no? Bien. Yendo con la pregunta que concatenando esto, está en el ambiente. Hay dos temas que están en el ambiente ya, bueno, uno más reciente que el otro, pero la extensión de mayo justamente en el Limay Superior, que eso vamos a ver si alguien nos da bolilla para hablar, que haya estado más en los estudios, que es un ejemplo de meterse a pescar en momentos donde las truchas en muchos casos estaban desovando o estaban ya bastante, bastante concentradas, sobre todo a final de mayo, que fue lo que se pudo ver. Y qué ejemplo, por ejemplo, qué puede pasar en un ambiente como Limay Medio, en donde todo este ciclo reproductivo, todo de reclutamiento, todo eso se ve completamente tirado a la basura por el manejo de caudal de la represa. Entonces, no hay reproducción, por ejemplo, ¿bien? ¿Se puede pescar todo el año en un ambiente así o hay otras afectaciones? ¿Eso fue una pregunta de alguien? Que tuvimos, no del chat, sino de gente que estuvo consultándonos sobre ese tipo de, sobre esos dos casos en particular. Bueno, mira, lo primero que hay que tener en cuenta en esto es que primero habría que ver si es cierto que el manejo de la represa implica reclutamiento cero. Porque que vos veas camas expuestas no quiere decir que todas las camas estén expuestas. ¿Sí? Primera cuestión. Segunda cuestión, con el reclutamiento hay que pensar las cosas igual que con la mortalidad. ¿Sí? Un impacto sobre el desove no necesariamente implica un impacto a nivel poblacional perceptible. ¿Por qué? Porque la mayoría de los individuos que están adentro de una cama en ese momento son prácticamente descartables. Pues si yo agarro un huevito de una cama y le digo, ¿sabés cuál es tu probabilidad de llegar a grande? Mínima. Entonces si lo aprieto así y lo suelto,
hay otro que por ahí se iba a morir que ocupa su lugar. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que decir es que, y no soy yo no trabajé nunca en el IMAI y no puedo hablar de lo que no sé, pero si vos me planteas las cosas desde lo que yo te puedo responder, lo primero que yo me preguntaría es si esa afirmación de que por culpa de la represa o del manejo de la represa no hay reclutamiento, no haya que convertirla en hay un impacto sobre el reclutamiento. Y son cosas totalmente distintas, porque uno puede ser aceptable y el otro no. ¿Sí? Segunda cuestión, y estoy hablando de algo totalmente teórico esto, ¿no? ¿Se podría pescar todo el año, ya que los peces... pero a ver, yo estoy hablando desde hace 2 horas de un tema que tiene que ver con la mortalidad. Si yo, encima que pesco en verano, pesco en invierno, ¿sí? Y mato más truchas, aunque no quiera, por lo que venimos hablando hasta ahora, ¿no estamos actuando a otro nivel? ¿No estamos actuando aparte? No, a ver, ¿tiene algo que ver la falla en la reproducción con la muerte de adultos? No, no tiene nada que ver, son dos cosas distintas, lo venimos diciendo desde que empezó esta conversación. Con lo cual, un argumento como este de, y si se van a morir, pesquemos todo el año, pero a ver, no, que yo sepa, la represa no mata un reproductor porque lo deja en seco. Lo que deja en seco son los huevos, o estoy equivocado, o las puestas, o estoy equivocado. ¿El audio? En el caso del Limay Medio, Miguel, no, ha hecho mortandad de peces por dejarlos en seco, por la rampa de variabilidad que tiene el caudal, es rapidísimo en muchos casos. Si bien hay una rampa estimada, nos consta de que no siempre se respeta, y sí, es muy normal. De hecho, bueno, han habido enormes mortandades que están registradas, sí, de donde hubo una enorme mortandad de peces muertos. De hecho, no este año por la pandemia, pero el año pasado, calculá que con Leandro, y Leandro no me deja mentir, fuimos a pescar a un lugar, nos levantamos a la mañana, había una perca que pesaría 1,5 kilos, muerta, seca, varada. Imagínate que para que un pez de ese tamaño, ¿no?, quede seco, en un pedrero plano, imagínate la velocidad que bajó el agua. Bueno, yo sigo insistiendo que habría que ver si esa mortandad se puede llamar mortandad o solo son algunos peces muertos. Para saber si eso tiene un impacto, porque a ver, ¿cuál sería entonces el razonamiento? ¿Y ya que se van a morir, los pescamos? O sea, encima que se van a morir, los pescamos, diría yo. Porque vos no podés asegurar que ese que estás pescando no es uno de los que se va a salvar. Porque a ver, las truchas son recontra hiper bichas, con respecto. Son bichos que nacieron para negociar la corriente. Entonces, algunos pueden tener algún problema, que por ahí se fueron para algún lugar que después los dejó en seco. Pero a mí me suena a que la mayoría puede escapar de esas situaciones. No así los huevos o la puesta. Pero vuelvo a repetir. Si vos tenés un problema con reclutamiento, sembrá. Si vos tenés un problema con la mortalidad, no mates. Entonces, si vos me estás diciendo que tenés un problema con la mortalidad, no mates. No podés abrir la temporada más tiempo para... Porque se suman dos efectos. El que va a producir la represa con esas catastróficas sueltas de agua que puede dejar varado a una perca, que es mucho peor nadador que una trucha, ¿sí? Y el que puede generar un pescador aunque libere. Entonces, yo realmente no le encuentro la... la estructura lógica a unir las dos cosas, digamos, ¿sí? ¿Se entiende? No estoy criticando a los que preguntaron, sino yo, en mi cabeza, no puedo ver la lógica, y repito que estoy hablando de un ambiente que no conozco, pero vuelvo a repetir, si las variaciones, porque a ver, si vos tenés esas variaciones de caudales, por ahí lo que está pasando es mucho más grave en lo que vos no ves. Porque si el río baja tan rápido, y por ahí se está llevando el nido entero. Entonces, vos estás viendo el nido que quedó fuera y el otro no existe más porque se fue con pescado y todo para abajo. Los padres quedaron estrellados contra un paredón y se arreglaron,
pero los hijos ahora son comida de las percas y de los pejerreyes que lo están esperando en las partes planas, sean huevos o sean alevinos. Entonces, capaz que el principal problema que hay ahí es el reclutamiento. Y bueno, y los pocos padres o muchos padres que puedan quedar en seco deberían ser referenciados en función de la población de truchas que hay en ese lugar. Porque a veces, viste, se tiende a decir, mirá, el depredador se lleva 30 truchas. Pero si es uno solo que se lleva 30 truchas, la población ni se enteró que murieron 30 truchas. ¿Sí? Ahora, si en el lugar hay 40 truchas y te llevaste el 75% de la población, y al único, lo único que le importa al biólogo es eso. ¿Sí? Los biólogos no lloramos por las muertes, lloramos por las poblaciones, no por las muertes individuales. Si no, seríamos animalistas, ya hablamos bastante de los animalistas. Entonces, hay biólogos animalistas, yo no soy animalista. Hay muchos biólogos animalistas, más de los que me gustaría. Pero digo, más allá de eso, me parece que el planteo hay que hacerlo desde ese lugar. Ahora, a mí me mandaron 30 pescadores, por lo menos hoy, el pedido de extensión de temporada. Yo sobre ese pedido de extensión de temporada, lo único que puedo decir es que es como que la legislatura se salta un montón de estructuras que el mismo Estado generó para manejar los recursos. A ver, hay una reunión de las consultivas que se hace en ciertas fechas particulares, en ciertos momentos del año y en ciertos lugares que tienen que ver con un lugar sede y un lugar, y después en Buenos Aires, o por lo menos cuando yo estaba, se hacía la una en Buenos Aires en la Asociación Argentina de Pesca con Mosca. Hay autoridades de aplicación y la legislatura no puede plantear las cosas como las está planteando. En todo caso tiene que, no sé, yo lo tengo acá, digo, en vez de decir, qué sé yo, no me acuerdo cómo decía, pero en vez de decir, como dice esto, promover las acciones necesarias para el adelantamiento de la apertura de la temporada de pesca deportiva, en todo caso yo hubiera puesto, o sea, ver la factibilidad de esto, porque se supone que el Estado lo mínimo que tiene que hacer es reconocer que es eficiente y que la provincia de Neuquén, en este caso, tiene las estructuras necesarias para hacer esto. En todo caso tendría que hacer una interconsulta interna, ¿no? No me parece que la legislatura tenga que plantear las cosas de esa manera y me parece que tiene algunos errores garrafales hasta de conceptos. Porque lo que está pidiendo ya está. Existe. Lo que hay que hacer es discutirlo. Dicho esto, voy a decir algo a favor de eso también y que es algo que a los pescadores por ahí no les va a gustar tanto. Es perfectamente válido como alternativa de manejo pensar en este momento en particular en la parte social. No es ley escrita en piedra y por un Dios todopoderoso que hay que pensar siempre sola y absolutamente en los peces. Entonces, si la autoridad de aplicación o el Estado, como lo quiera llamar, decide que este año vamos a reventar un poco más los peces que otros años, porque quieren mover la economía, podemos discutir si está bien o está mal y que se me entienda lo que estoy diciendo. Pero no es una propuesta de un marciano. Es una propuesta, yo te diría, perfectamente acorde a los tiempos que estamos sufriendo todos. Entonces, no hay que horrorizarse. Hay que darse cuenta que estas son reacciones que la sociedad va a generar y con las que hay que lidiar sin enojarse y democráticamente. Por supuesto que uno le puede decir a estos cuatro chicos, hasta les puede bajar línea y decir, pará, acá hablas de derrame y durante cuatro años te estuviste quejando de los que usaban el derrame en la economía y vos sos el frente de todo y usás la palabra de lo otro, ¿viste? Porque realmente es para bajarle línea hasta políticamente, más allá de lo que cada uno piense. O sea, pero bueno, digo, me parece por ahí que tiene sus torpezas, probablemente tiene sus torpezas como tantas torpezas
que se generan a nivel político por escuchar ciertas campanas y no todas las campanas. Por ahí ninguna de las campanas que escuchó la que debería haber escuchado, porque debería, en vez de preguntarle a un guía o a un pescador, debería haberle preguntado al CEAN, ¿entendés? A ver qué opinaba. No, ellos primero hacen esto y después en lo último dicen, vamos a preguntarle. No, pregunten y listo. Esto genera quilombo, para mí, ¿no? No es una forma inteligente de ser manejado. ¿Entendés? El Vasco, si todavía me está escuchando, se debe acordar de cuando la legislatura, bueno, no sé qué era, pero ya había entrado el Didimo al Limay y ahí en Piedra del Águila los concejales dijeron, vamos a desinfectar el río. Y yo me acuerdo que le dije, Vasco, escuchá, vos no tenés por qué saberlo, y un día no porque haya sido una propuesta del Vasco, sino porque había sido una propuesta seguramente de algún pescador, y los concejales tomaron esa idea y pusieron, digamos, pedían plata, no sé si lo hicieron o no, en definitiva, para desinfectar a los pescadores antes de entrar al Limay. Y en ese momento que vos entrabas caminando al Limay en Piedra del Águila, tenían millones de esporas y de individuos de Didimo viajando. Entonces, ¿para qué sirve desinfectar en esa situación? Si ya se sabía que lo que había que cuidar es que no entre a otras cuencas. Entonces, yo en esto soy crítico. ¿Y en qué soy crítico? En esto. Los pescadores y los guías y las personas comunes sin formación no tienen por qué saber que eso está mal. Yo sí, porque si no, soy uno de los que se copió en la facultad. Pero un político que cobra un sueldo y va a disponer de fondos públicos tiene la obligación de, antes de proponer una estupidez, consultar. ¿Sí? Entonces, es lo que hablábamos en la otra charla con respecto a los conejos con el juez Calvete allá en Tierra del Fuego. Flaco, con lo que ganás, tomate el laburo de llamar por teléfono y decir, lo que voy a decir, ¿está bien biológicamente o no? La puta madre. Entonces, ese es el problema que yo veo. A ver, a mí no me parece mal la extensión de temporada en ese sentido. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esa extensión de temporada? Diría un biólogo. Y eso es lo que hay que discutir. Y entonces, una vez que sepamos los efectos, decir, ¿y vale la pena? Y por ahí el tipo loco que tiene un hotel cerrado, o el guía que, como dice esto con toda razón, esta misma resolución, porque tiene sus cosas buenas y sus cosas, este pedido, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, yo no lo estoy criticando, me estoy poniendo ahí un poco de lo bueno y lo malo. El guía que desde mitad de febrero dejó de recibir gente, el hotelero que tuvo que cerrar, que sigue pagando los impuestos y que está desesperado, anda a decirle que por una trucha no puede abrir. Vos me podés decir, hay otras cosas, no sé, abramos un centro de esquí de arena, no sé, puede ser, cualquier cosa puede ser. Pero ojo, tanto los que están totalmente a favor como los que están totalmente en contra no están viendo el 100% de la situación. Y eso es lo que a mí me parece importante desde mi ignorancia, porque no soy especialista en el Limay y en Neuquén, trabajé en el norte de Neuquén un tiempito, conozco la zona de Aluminé, y eso es lo que puedo decir. Obviamente que si vos adelantás la temporada vas a tener, es muy probable, a los bichos todavía bajo las piedras, ¿sí? Vas a tener por ahí a las arcoíris, creo que las arcoíris están desovando todavía, son las tardías de desovar en el norte de Patagonia, si es como en otros lugares donde yo trabajé. Vas a tener por ahí a los peces todavía concentrados, muy flacos, fáciles de pescar todavía, pueden pasar un montón de cosas. Vadear puede ser una mala idea, creo que se habla algo de vadeo en este tema, pero bueno, podés decirle a un pescador, entra al tal río y no vadee, va a vadear igual. Entonces, viste, plantear cosas que son difíciles de manejar, plantear voluntarismo como que se ponga plata para que haya más inspectores, cuando en las buenas épocas no hay inspectores, plantearlo en este momento donde hay que reconstruir un país que le tiraron una bomba, y a mí me parece, viste, que yo les agradecería la inquietud, pero les diría que habría que ver
a quién consultar y cómo consultarlo, y por ahí ser un poco más precavido para plantear estas cosas, si es que lo quieren hacer con buenas intenciones. Siempre está el que quiere aprovechar la cuestión desde el punto de vista político para llevar agua para su molino. Pero suponiendo que no sea este el tema, me parece que no se puede ceder ni para un lado ni para el otro a las presiones sociales, sino, sobre todo si sos Estado, tenés que ser un poco más cuidadoso con los planteos. Y repito, más que esto no puedo decir porque no... A ver, no, por lo pronto no todos los ríos son iguales, no todas las temporadas deberían empezar en el mismo momento. Acá se dice, por ejemplo, hay una parte que dice no plantean prejuicio de la sustentabilidad del recurso porque se puede realizar manteniendo la protección de los ambientes de reproducción, en tanto la extensión avanza temporalmente solapando el periodo. No entiendo ni lo que dicen, pero bueno, entiendo lo que quieren decir y me parece que en la práctica eso no se cumple. Así que, pero vuelvo a repetir, vos le decís a un biólogo, yo quiero minimizar el impacto sobre los peces, no abra la temporada antes. Pero no es que los biólogos somos los que decidimos, ¿viste? Tiene que decidir el Estado considerando lo que dice el biólogo, pero también lo que dice la gente y también lo que dicen otros usuarios de recursos, que a veces nos olvidamos. Porque por ahí un tipo dice, bien, que vayan y pisen todas las camas y haya menos trucha, pues yo soy pro Puyen. ¿Y quién dice que ese tipo es un loco que no hay que tenerlo en cuenta? Lo que quiero decir, obviamente, no es que hay que matar las truchas y poner los Puyen, sino... Hay que ver la complejidad, muchachos, hay que empezar a ver las cosas desde un lugar un poco más holístico, como siempre digo, un poco más ecosistémico, y entender y aprender que hay distintas motivaciones y que todas probablemente sean igual de válidas. ¿Quién puede discutirle a un tipo que, no sé si es el caso, pero que por ahí está vendiendo la joya de la abuela para sobrevivir, que alguien, porque no quiere que se mueran las truchitas, que de última, el año que viene se acaba la pandemia, haces un buen manejo y las recuperás, se quede sin laburo 2 o 3 meses más? Te lo dice alguien que, como vos sabés que yo soy consultor, yo no tengo ningún sueldo que no sea el de mis trabajos contratados. Todos tenemos un sueldo con nuestro trabajo. Lo quiero decir que yo no tengo un sueldo, en realidad yo cobro por mis servicios. Yo hace 4 meses que no facturo. Entonces, es muy difícil, es muy fácil pensarlo del otro lado, de la misma manera que yo siempre digo que antes que un porteño venga a decir qué es lo que habría que hacer en Santa Cruz con una represa o en Neuquén con una represa, que se fije dónde vive, que tiene un árbol adentro de una maceta en el jardín. ¿Eso quiere decir que el porteño no tiene que opinar? No, no quiere decir eso tampoco. Quiere decir que tenemos que ser todos un poco más empáticos. ¿Se entiende el concepto en definitiva? Sí, exactamente. Bueno, por eso la idea de esto es plantear. Ahí, la voy a hacer la pregunta global porque si no se va a ir, pero bueno, antes de que nada... Vos hoy hablaste de la homogeneización, esa justamente por pérdida de estructuras de las orillas, de las riberas y todo eso. Eso es lo que pasa en el río Correntoso, ¿sí? Es un ambiente, es un río chiquito, viene perdiendo la estructura de orilla justamente porque se han talado árboles, porque se han sacado, porque se ha liberado un sendero. La cosa es que el río fue perdiendo estructura y yo, que particularmente hace años que voy y junto bichitos y junto cangrejitos y cosas ahí para ver qué hay, he ido viendo una disminución pero dramática por lo menos de lo que yo veía hace años atrás. Eso me parece que es un buen ejemplo. Y cuando el hotel agarra y corta todos los árboles de la ribera para que la gente de las habitaciones pueda mirar el río, estamos ante un impacto que es grave y que justamente, como no toca el agua, creemos que no le hace nada. Así que estuvo muy bueno que Miguel también, sin querer, lo haya nombrado. Miguel, a ver, es larga. Acá hay una pregunta, hay un muchacho que se enojan, pero bueno. Quiero lo que se enojen, que dice. No, todo bien. Yo quiero que, a ver,
¿Sirve el muestreo de, para sacar datos para un manejo? ¿Sirve el muestreo con cañas que vayan 10 pescadores a pescar 2 días y que esos datos sean determinantes para un manejo? Sí, sirve. Primero quiero decir algo. Muchas veces uno cree que tiene una respuesta biológica a un proceso, como puede ser muestrear los bichos que vos muestreas, pero eso pregúntaselo bien a Pablo, porque en Patagonia tanto las truchas como entiendo que los macroinvertebrados están sufriendo los efectos del cambio climático. Entonces, vos podés asumir que ese cambio es por lo que pasa con el bosque, que falta, y por ahí lo que estamos viendo es un proceso global que pasa a otro nivel. No digo que sea... No, Miguel, no digo que sea. Me refiero no a insectos, dije bichos. No a insectos, ¿eh? Digo, van 10 pescadores con caña. Muestré, pescan en un... No, yo te entendí. Antes de contestarte te estoy aclarando lo que vos decías de lo que vos veías con las pancoritas y eso. Eso puede ser otra cosa que esté enmascarada. Es bastante común muchas veces asumir una causa para la persona que no tiene formación en variables múltiples y que después resulta que tenga que ver con otra cosa. No digo que sea el tema este, lo único que quiero aclararte antes de contestarle lo otro, que no te olvides de preguntarle esto a Pablo, a ver qué dice él, que es el que sabe, ¿viste? Así que porque a nosotros nos está pasando en algunos lugares, ya se sabe que, por ejemplo, las arcoíris están cambiando la época de desove a causa del cambio climático, y bueno, eso puede tener un efecto sobre el reclutamiento, porque después le queda larga la temporada abajo de la roca, de las piedras, de los juveniles, o le queda corta, ¿viste? O sea, o se solapa con otra especie que antes no se solapaba, entonces vos de golpe te encontrás con que no hay reclutamiento y crees que fue por una causa de una cantera o los tipos que vadean, y resulta que es un tema que, así como que se seque el estrobel el día de mañana, tiene que ver con cosas mucho menos manejables como el calentamiento global, ¿no? Bueno, con respecto a lo que vos decís, obviamente que sí. De hecho, en Tierra del Fuego, todo lo que nosotros contamos muchas veces, todo lo que hicimos, todo lo que desculamos, muchas de las cosas que hicimos tienen que ver con trabajos que tienen que ver con pescadores colaboradores. Armamos un equipo grande en Santa Cruz que nos ayudó durante mucho tiempo. Los guías del Río Grande durante muchos años tomaron datos. Por supuesto que hay que enseñarles a tomar datos porque el pescador tiende a tener una memoria y un registro selectivo, cree que los grandes son importantes y los chicos no anota los días que no pesca y los días que no pesca son tan importantes como los que pesca, pero en todos los lugares, o en casi todos, te diría que en todos los lugares donde yo trabajé con salmónidos, trabajé con pescadores. Y por ejemplo, en el Iberá trabajé con pescadores con dorados, y en Córdoba trabajo con truchas con pescadores. Entonces, con un protocolo que se llama Sistema de Información Pesquera, que se fue desarrollando por muchos profesionales en los últimos 10 años, que son unas libretitas y una capacitación mínima que se les da a los pescadores, se pueden obtener muchísimos datos de base que te sirven para plantear hipótesis de trabajo. Y por lo pronto te tiran lo más importante, los indicadores de calidad pesquera desde el punto de vista de un pescador. Talla trofeo, tallas máximas, biomasa, ¿sí? Entonces, por supuesto que sirven, y la verdad que yo espero el día de mañana. De hecho, cuando se armó la red ecofluvial de Patagonia, que fue un emprendimiento que se hizo, que hizo Miguel Pascual con su equipo, junto con TNC, la ONG esta de Nature Conservancy, se financió un proyecto que yo estuve, mientras estuve en Tierra del Fuego, a cargo de la parte justamente de los sistemas de información pesquera, y ahora soy parte del sistema de información pesquera, pero por Río, por Santa Cruz, porque Tierra del Fuego se fue del reglamento patagónico, también se fue de la red ecofluvial.
por otras cuestiones. Y el CEAN lo ha hecho también a partir de la participación y la experiencia nuestra. Así que me parece que está buenísimo y estaría buenísimo, y es mi sueño, por ejemplo, que esto se pueda estandarizar. O por lo menos empezar con un grupito de guías de pesca, ponele, o de pescadores a los que uno le tenga confianza en que toman los datos como corresponde, que nos pasen los datos de las capturas, no sé la cantidad de información que se puede sacar de eso. Y si eso se sostiene en el tiempo, te genera otra cosa, que es una película en vez de una foto. Por ahí yo consigo plata. Hago un trabajo de un año en el Río Gallegos, en el 2014. El próximo trabajo lo hago en el 2021. Eso ya no tengo. En cambio, los pescadores, que por ahí lo único que tienen que hacer es anotar en un papelito, los pescadores, los guías, ponele, o los pescadores no guiados, en una libretita que se les puede suministrar, lo que van pescando, y a mí me genera una serie de tiempo. Entonces yo puedo ver tendencias, puedo ver, mirá, está siendo reemplazada el arcoíris por la marrón, están aumentando las tallas, pero está disminuyendo la captura por unidad de esfuerzo, o viceversa, o hay más machos que hembras, o, ¿viste? Un montón de cosas que se pueden hacer solamente con pescadores comprometidos y con ganas de hacer las cosas, y anotando como los científicos le piden que hagan. Así que sí, es algo que sería muy deseable y que no entiendo cómo las provincias no lo implementan casi como un requisito para todas las personas que lucran con un recurso público. Me parece que debería ser, casi te diría, obligatorio que las provincias tengan un sistema para saber cuánto de lo que está a su cargo como cuidado se está impactando por medio de las personas que lucran. Y por medio de las personas que nos lucran, que no lucran, también sería, a ver, cuando digo lucrar, no lo digo peyorativamente, lo digo como algo totalmente válido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me parece que tenemos que tender a un manejo moderno que también implique esas cuestiones, ¿sí? Si yo lo logré en el Río Grande, donde se pudieron analizar datos de calidad de pesca entre los, que es información comercial, ¿viste? Porque uno puede decir, mira, acá se pesca mejor que acá. Si lo logré en ese sistema, donde se mueve mucha plata por cliente, no lo vamos a lograr en Neuquén o en Río Negro, por decirte lugares, y con pescadores que no tienen ninguna otra motivación que el recurso les siga sirviendo a ellos para poder divertirse o ser felices en la vida, me parece que no es tan difícil, me parece. Sí, perfecto, no, te quería aclarar que sí hay un manejo, justamente de ahí viene la pregunta y la consulta, que se hace un testeo durante un día y medio con 30 pescadores pescando en un lugar. Entonces la pregunta era si sirve un muestreo de ese estilo para determinar un manejo, o bueno, vos ahí lo acabas de explicar, por ahí es un manejo constante como el que vos hiciste en Río Grande, sería bueno ampliarlo a ese tipo de muestreos por ahí, pero bueno, un poco venía de ahí la pregunta, si tiene sentido no, si es de peso, digamos, la información que se saca, o si hay que extenderla a mayor cantidad de tiempo. Yo tengo entendido que lo que vos hiciste con los pescadores fue durante un tiempo muy sostenido, no tan una foto, sino más una película, como vos lo dijiste recién ahí, y intervinieron todos los pescadores, o bueno, intervinieron una gran cantidad. Perfecto. Miguel, porque ya vamos casi 3 horas. Elegí vos, porque no sé si vamos a llegar a hacer todo. Queda Dídimo, la afectación del Dídimo hacia los peces y hacia el ecosistema. Tema represas, si querés hablar algo en función a eso. Hay una pregunta puntual sobre el impacto de la represa del Santa Cruz, por ejemplo. Y queda mortandad post-captura, que lo íbamos a hablar un poquito más, en función un poco a lo que vos habías hablado en la Expo de San Martín, con respecto al daño de los tejidos internos, con respecto a las posturas y a los
a las formas de agarrar el pez. Elegí vos, y si no sé si vos, cuál es tu disponibilidad de tiempo tampoco, por eso te digo, si no, yo por mí le seguimos metiendo, no hay drama. Yo no tengo problema, pero si la gente no se quiere cansar, en todo caso sugiero que, dado que Pablo es especialista en macroinvertebrados y Didimo tiene mucho impacto sobre los macroinvertebrados y son la base de la cadena alimentaria de las truchas, por ahí si algo tiene que quedar afuera, porque hay una persona mucho más calificada que yo para plantearlo, sería el tema del Didimo. Con respecto a lo que vos decías, estaban recién, a ver, no hay ninguna evaluación que a mí me parezca razonable que se haga con 15 o 30 pescadores en un día o dos de pesca. No sé qué, pero bueno, habría que ver quién lo hace, cómo lo hace y qué quieren, o qué dato quieren obtener, porque si la toda metodología tiene que ver con una pregunta en investigación. Entonces, si tu pregunta sería, ¿qué puedo pescar con 30 pescadores el 38 de mayo de 2048? Y sí, voy con 30 pescadores y contesto olímpicamente la pregunta. Entonces, habría que ver cuál es la pregunta, qué hipótesis están poniendo a prueba, cómo utilizan la información. Pero en principio, por una cuestión de muestreo, me parece que esa metodología debe ser bastante limitada para tomar decisiones de manejo. Yo te diría que para tomar decisiones de manejo no sirve eso, para cerrar ese tema. Después, me dijiste dos cosas. Una era la mortalidad post-liberación y la otra eran las represas. Vamos a empezar con la mortalidad post-liberación, porque la mortalidad post-liberación es una de las formas de implementar el manejo de un río para, de las dos cosas más importantes que hay, que es reclutamiento y mortalidad, para disminuir la mortalidad. La captura y liberación es algo que, aunque parezca mentira, está siendo puesto muy en discusión en el mundo en este momento. ¿Por qué está siendo puesto muy en discusión? Porque, al contrario de lo que uno debería, de lo que uno se esperaba que pase, en Europa, por ejemplo, hay muchas personas que están empezando a pensar que sacar un pez del agua y no comérselo no tiene justificativo ético. Que si lo vas a torturar, lo tenés que comer. Como que se justifica comerlo, pero no torturarlo. Como dice el Torni, los peces no son pelotas que se patean y no les pasa nada. ¿Sí? Por más hormonas de supertrucha que genere en sus glándulas, los estresamos mucho, es una tortura. Es, técnicamente, pescar es torturar a un animal. Eso no le va a gustar a nadie, pero es la verdad. ¿Sí? Con la cual yo igual soy pescador, o sea, digo, me parece una actividad válida o una de las cosas que a mí me gustaría que no le pase a los peces, pero lamentablemente no puedo hacer nada para que no les pase. Entonces, hay gente que cree que esa tortura solo se justifica si te lo vas a comer, ¿sí? Ahora, al biólogo no le importa esa cuestión moral. Al biólogo le importa, vuelvo a repetir una vez más, qué le pasa a la población de peces. Entonces, si un pescado se murió post-liberación o porque lo metiste a la olla, es un pez muerto. Y vuelvo al concepto del principio. Ahora, obviamente, que pez muerto es pez muerto y pez liberado es pez con probabilidad de sobrevivir. Ahí entra mucho, muchísimo, la forma en que se trata al pez desde que pica el anzuelo o desde antes, ahora voy a explicar por qué, hasta que se lo libera. ¿Sí? Y está claro que las políticas de captura y liberación, siempre que el problema sea la mortalidad, ¿sí? Porque si vamos al cardiel, por ahí la captura y liberación es contraproducente para calidad de pesca, por lo que explicamos hace un rato. Pero siempre que el problema sea la disminución de tallas por la mortalidad, lo que conviene es que no mueran bichos. Y no me quiero meter en los tamaños de los bichos, porque si no, no llegamos a ninguna conclusión.
Pero como el pescador tiende a pescar bichos grandes y a buscar bichos grandes, vamos a simplificar la situación para que la gente entienda. Entonces, obviamente que si vos tenés una mortalidad de 10%, vos metés un pescador matando y es lo mismo que meter 10 que no matás. Entonces vos podés aumentar la capacidad de carga de cañas de un lugar y hacer que disfrute del lugar más gente. Eso está buenísimo y es una de las cosas que se puede hacer. En función de la mortalidad. Ahora, la mortalidad, como expliqué creo el otro día, porque di tantas charlas esta semana que se me mezclan las charlas, tiene que ver con básicamente no tanto con las heridas, sino con el estrés fisiológico. ¿Sí? Por lo tanto, haciéndolo rápido, hay que prepiar a los bichos, hay que usar tipes gruesos, hay que usar cañas polenta y hay que landearlo lo más rápido posible. Después tenés que usar copos, tenés que tener las manos mojadas para manejarla, no meter el dedo en las agallas y todas esas cosas que todos las sabemos y que no vamos a volver a repetir. Así que nos vamos a centrar en los aspectos de la liberación que generalmente hacen mal los pescadores. ¿Sí? Básicamente hay dos cosas que hay que tener en cuenta. En lugares muy cálidos o muy fríos, las agallas son tejidos, son estructuras, no tejidos, que están formadas por lamelas muy finitas que, aunque vos no lo creas, se secan en 2 segundos y se congelan en 2 segundos. Entonces, tener los peces fuera del agua en esos lugares implica un daño altísimo con respecto a lugares que no tienen esas dos condiciones. ¿Sí? Entonces, climas extremos o días muy ventosos, vas a tener esos problemas. En el resto de los ambientes, dejar a los peces fuera del agua implica que los tuviste estresando, generándoles un tétano generalizado, porque lo que le pasa a los peces es que se llenan de ácido láctico, ¿sí? Que es un producto del uso del azúcar, que es el combustible de todos los organismos, ¿sí? De todos los peces. Usan el azúcar quemando azúcar usando oxígeno, pero cuando se les acaba el oxígeno, porque están sometidos a subir y bajar, qué sé yo, subir y bajar por un río porque alguien los tiene enganchado a la caña, ¿sí? Lo que van a generar es entra en déficit de oxígeno. Ese déficit de oxígeno, ¿cómo lo resuelve el cuerpo? Entrando en un metabolismo que no usa oxígeno, que se llama metabolismo anaeróbico. La anaerobiosis genera un subproducto que se llama ácido láctico. El ácido láctico, aparte de usarlo para sacarte la verruga del cuerpo, ¿sí? Es el que se usa para, y fíjate para qué se usa, para destruir tejido. Es el que genera los calambres, por ejemplo. ¿Viste cuando vos tenés un calambre, estirás el músculo y se te va el calambre? Bueno, lo que hiciste ahí es aumentar la circulación. Entra el oxígeno, se limpia el ácido láctico. ¿Sí? Entonces, ese bicho, que cuando, por ejemplo, el tétanos es una enfermedad que te calambriza, por decir una palabra que creo que no existe, todo el cuerpo. Una persona tetanizada es una persona que veíamos los bebés, por ejemplo, doblados así hacia atrás, porque tenían, digamos, los músculos de la columna vertebral todos contraídos. Dolores terribles y se morían de la peor manera posible. Entonces, vos inducís esa tetanización en los animales y eso muchas veces le produce la muerte por estrés fisiológico. Por eso hay que prepiarlos y sacarlos rápido. Eso ya lo sabemos. Ahora vamos a ver algunas cositas que por ahí son importantes sumar a eso que casi todos los pescadores saben por una cuestión del tiempo que tenemos. Que tiene que ver con algo que yo siempre pregunto en mi charla. Yo le digo a los pescadores, ¿cuánto pesa un surubí de 80 kilos en el agua? Y todos dicen 80 kilos. No pesa nada. No pesa nada porque está en un medio que es ingrávido. Si un surubí de 80 kilos tuviese que pesar, estuviese en un lugar donde una balanza le pone 80 kilos, quiere decir que todo el tiempo deberían estar gastando energía en mover una masa de 80 kilos. Por eso los peces tienen flotabilidad neutra, porque es la manera en que gastan menos energía. Para eso tienen muchas vejigas natatorias. ¿Sí? Entonces regulan como un submarino la flotabilidad. Los buzos
nos ponemos un cinturón de plomo para hacer lo mismo. ¿Sí? Bien, los submarinos hacen eso, liberan aire comprimido o llenan de agua y llenan de agua estancos justamente para hacer eso. Abren aire comprimido, se van para arriba, le llenan de agua, se van al fondo. Juntan las dos cosas y quedan con flotabilidad neutra, que es la manera en que menos combustible gastan. Los peces hacen lo mismo. El problema es que, aparte de todas las cosas que le pasan a un pez cuando lo pescás, cuando vos lo sacás de un medio ingrávido, un medio grávido, muchas de las estructuras internas de los peces están unidas, por decirlo de alguna manera que se entienda, a laminitas orgánicas muy, muy sencillas y fáciles de romper. ¿Por qué? Porque los bichos viven en lugares donde no necesitan tener un alambre de acero para que les quede colgando el corazón. ¿Sí? Entonces, y sobre todo cuando los peces son sacados de la horizontal y se ponen en vertical, muchas veces, sobre todo cuando el pez empieza a hacer movimiento, se generan desgarros internos que después le producen la muerte. Y ese es un tema que para mí es importante, generalmente muchas veces no se tiene en cuenta, y hay que tenerlo en cuenta como una de las causas que tienen que ver con la mortalidad. Yo no sé si vos te estabas refiriendo a esto cuando me hacías la pregunta, si no te la amplío, te cambio el foco en función de lo que vos me digas, pero creo que me estabas hablando de eso, si no me equivoco. Sí. Sí, Miguel, tal cual. La cuestión acá era profundizar un poquito con el manejo, porque, a ver, todos estuvimos en lo mismo y a todos nos pasó, y yo, uno cree que minimizó el daño a cero, justamente, usando un equipo acorde, achicando, acortando lo más que pueda los tiempos de pelea, sabiendo que no, bueno, tengamos el lo más posible el pez adentro del agua, desanzuelarlo si se puede sin sacarle la cabeza debajo del agua, el tema del viento, las branquias, bueno, todo eso. Y después también uno empieza a encontrar con que hay un montón de daños que uno no ve. Hoy las redes sociales, y yo eso no digo, volvemos a lo mismo, esto es sin juzgar a nadie porque todos lo hemos hecho. Yo me acuerdo de una vez hablando con vos, te digo, bueno, pero yo preparo la truchita y la saco 5 segundos y la vuelvo a sacar, a meter al agua, como diciendo, no hago nada malo. Y vos me dijiste, bueno, depende cómo la saques, depende cómo la tengas. Entonces, eso es lo que yo también quería que vos expliques, porque sin juzgar a nadie, todos sabemos que muchos necesitan mostrar lo que pescan. Yo creo que hay un cambio enorme de mentalidad, se están empezando a valorar otro tipo de imágenes, ya afuera, por ejemplo, el keep and wet, o sea, el no sacar en ningún momento el pez abajo del agua. Pero bueno, esto lo digo porque yo, que conozco a muchísimos pescadores, a muchísimos guías, a muchísima gente, muchas veces, yo en eso soy un convencido, el 99% de las personas que hacen daño lo hacen porque no saben, como lo hice yo, como lo hicimos todos, o como lo hago, ¿entendés? Entonces mi pregunta era un poquitito explicar un poco más allá de las lesiones. O sea, si tenemos un guante, el guante mojado, bien, el copo, sí, son cosas que por ahí los pescadores, el no golpearla, hemos ido aprendiendo con el tiempo. Pero hay un montón de manejo, el hecho de meter, comprimirle, por ejemplo, viste en una trucha grande, el meter la mano acá, que vos las ves a veces con la mano casi metida adentro, en posiciones verticales o semiverticales, como vos dijiste. Entonces yo quería que vos profundices en ese sentido, justamente, que expliques bien qué pasa, ¿no? A eso me refería. Bien, a ver, el concepto parte un poco de esto de la ingravidez. Cuando vos agarrás una trucha muy pesada y la agarrás en el lugar donde contiene los órganos, ¿sí? Lo que estás haciendo es lo mismo que le harías a una persona si te le parás en el pecho. Pero con la diferencia que nosotros tenemos un esternón que hace que tengamos una caja torácica. Y las truchas no tienen caja torácica, tienen costillas. Con lo cual los órganos están mucho más expuestos. ¿Y por qué están mucho más expuestos? Porque no necesitan una caja torácica. ¿Sí? Más allá de que vos le pones los órganos en una posición antinatural al hacer eso. Por eso es mucho mejor hacerlo en el agua, porque es por la misma razón que vos podés levantar a tus hijos con menos esfuerzo
en la playa mientras no los eleves por encima del nivel del agua cuando estás jugando con ellos. Esto es lo mismo. Yo creo que si tuviese que hacer un repaso rápido por las mejores prácticas que tienen que ver con cuidar a un pez desde el momento en que lo tenés en el copo, la dinámica sería más o menos esta. Lo primero que tenés que hacer, ya lo dijimos, que es pelearlo lo antes posible. Lo segundo que tenés que hacer es mantenerlo siempre dentro del agua. Siempre dentro del agua no implica todo el tiempo sumergido, pero sí tratar de que por lo menos en el copo esté con medio flanco, porque se ponen de costado en el agua, ¿viste? Siempre que no lo tengas en un lugar barroso o arenoso, porque si vos lo tenés en un lugar así, lo que pasa muchas veces es contraproducente, porque se le llena toda la cavidad branquial de arena y después es todo un lío. ¿Sí? Así que hay que elegir un poco el lugar, un lugar limpio de ser posible. Vos tenés la posibilidad de traerlo a la costa y mirar un poco antes, en la mayoría de los casos, cuál es el mejor lugar para trabajar con la captura. Y no va a ser nunca el barro ni la arena. Si tenés un lugar de piedra o un remansito limpio, sería el mejor lugar. Después tenés que tener las manos mojadas, pero no hacen falta los guantes. Tampoco se puede ser más papista que el papa. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Después de tener un bicho clavado del anzuelo, pelearlo 5 minutos, sacarlo del agua, sacarle foto y qué sé yo, a mí me parece que andar discutiendo el copo con nudo o el copo sin nudo no tiene sentido biológico. ¿Por qué no tiene sentido biológico? Porque por ahí un copo sin nudo produce que no muera una trucha en 500.000, y eso desde el punto de vista biológico es irrelevante, ¿sí? Y me parece más una cuestión de marketing, honesto o no, porque por ahí hay gente que sí se cree que eso es lo mejor. Pero la verdad, yo nunca vi una trucha que porque tocó un nudito de un coso salga con un tumor. Entonces, y mirá que he trabajado con todo tipo de copos, incluso copos míos, hice los estudios por liberación. Realmente me parece como ir a cosas hiper recontra finas que si a vos te dejan la conciencia tranquila, me parece bárbaro, porque uno va a pescar para disfrutar y todo lo que le haga sufrir no lo tiene que hacer. Así que partamos de esa base. Pero digo, vos me preguntás a mí como biólogo, me parece que eso es una discusión que no tiene absolutamente ningún sentido. Sí, tiene más sentido el tamaño de la malla, porque ahí sí se puede generar, qué sé yo, la torcedura de una aleta, o que un ojo te quede de un lado y el cuerpo del otro, o raspar, ¿viste? Por ahí, pero eso tiene que ver más con el manejo que vos hagas. Si vos al pez lo sabés calmar, el pez se va a quedar quieto. Toda trucha ciega no se mueve. Con lo cual, si vos querés manipular a un individuo, tené un trapo mojado y tapale la cabeza, y no va a joder más. Y en especial las marrones tienen un reflejo que cuando las pones de costado tampoco se mueven más, ciegas o no. Entonces, vos lo primero que tenés que saber es que la piel es parte del sistema inmune de todos los seres vivos que tienen piel. Con lo cual, si vos trabajás con la... Y el mucus es una secreción de la piel, el moco de los peces. Con lo cual, si vos sos una persona que no usa las manos mojadas, guante o no guante, no necesitas guante. Eso también, guantes especiales para manejar los bichos, ¿sí? Cualquier guante, el guante que compras, ese con los puntitos de goma, lo das vuelta y tenés un guante para manipular truchas. Entonces, o la mano, macho, y ya está. Entonces, vos lo que tenés que entender es que no tenés que destruir el sistema inmune del pez. Por lo tanto, su piel tiene que salir lo más sana posible con respecto a cómo estaba antes de que tome tu mosca, o tu cuchara, o tu carnada. Entonces, vos lo que tenés que hacer ahí es evitar la pérdida de moco y lastimaduras. Y eso no es solamente la mano, sino dónde manipulás el pez. Porque si vos lo liberás después de hacerlo milanesa en la arena, ¿sí?, lo que vas a lograr, ¿sí?, es que el bicho se vaya con un montón de partículas insertadas en el moco,
¿sí? Que van a generarle un montón de problemas. Y aparte, muchas veces la temperatura de la orilla no tiene nada que ver con la del agua donde vos lo tenés. Entonces vos tenés que tener cuidado con esas cosas. Por eso lo primero que tenés que hacer es mantenerlo en el agua, de ser posible. No evitar que se le seque tanto las branquias como la piel. Las dos cosas son terribles, sobre todo las branquias, ¿sí? Mantenerlo siempre horizontal, nunca vertical, nunca, ¿sí? Por esto que yo contaba. Las posiciones verticales, sobre todo cabeza abajo, son hiper recontraproducentes con los peces, ¿sí? Producen un montón de desgarros internos que por ahí en 48 horas te mata a los peces. Lo que pasa es que es muy difícil determinar eso con estudios porque vos tendrías que agarrar el bicho que se murió y hacerle una autopsia. Pero en algunas simulaciones que se han hecho se ha visto que aumentan los ¿cómo se llama? Los derrames internos. Y un derrame interno es muy difícil que por un coletazo te mate un bicho, pero a los que no creen o a los que les cuesta asumir lo que yo les estoy diciendo, les recuerdo que en realidad lo que estamos hablando es de la suma de un montón de impactos sobre un mismo animal en el mismo momento. La clavada, la lucha, el estrés fisiológico, la manipulación, la anoxia en el momento que tenés que recuperarte, es como me decía, hoy escuchaba algo que me había mandado el Vasco, que decía, es como que vos corra una carrera, no sé qué decía como ejemplo, que te dejaba así y vos le metés una bolsa en la cabeza. Bueno, yo en mi charla digo, le meto la cabeza en el inodoro, es lo mismo, si yo te hago subir 30 pisos, 4 veces sin parar, y en ese momento de recuperación, cuando estás a punto de tener un bobazo, te meto una bolsa en la cabeza o te meto la cabeza en un inodoro y vos no dejás de respirar, es muy probable que te dé un bobazo. Entonces, por eso es importante mantener la capacidad respiratoria de los peces todo el tiempo, porque los peces, siempre que estén en el agua, van a estar intercambiando oxígeno. Y si están intercambiando oxígeno, por más que estén manipulados, sacándole el anzuelo y lo que vos quieras, están respirando y están recuperando o eliminando el ácido láctico. ¿Sí? Ahí viene el tema de la rebaba, no rebaba, porque lo que hay que lograr, dado que las mortalidades son generalmente por estrés fisiológico, no es lastimar menos a los bichos, que igual es deseable, ¿sí? Pero hasta por una cuestión ética. Pero lo que es importante es que cuando vos tenés un anzuelo muy clavado, vos tenés que disminuir el tiempo de manipulación. Está bien, sacate la foto, pero después si querés usar rebaba, está dispuesto a perder una mosca, porque es mejor cortar una mosca lo más cerca posible que puedas, ¿sí? Que tratar de sacarla porque está muy clavada, porque se le metió en la lengua, en algún lugar difícil de sacar, y tener al bicho 20 minutos manipulándolo, por más que esté en el agua, ese pez se va a morir, ¿sí? Es muy probable que se muera, ¿sí? Por lo tanto, evitar el milaneseado, por decirlo de alguna manera, evitar tocarlo con las manos frías, evitar en lo posible sacarlo del agua, y si lo tenés que sacar, sacarlo para la foto, y si después vas a hacer que tu amigo también la pescó la misma, entonces le toca a tu amigo mientras tanto tenerla en el agua, no te la pases en el aire, ¿sí? Y después hacer una buena recuperación. Y ese es un tema que a mí me gustaría desarrollar, porque en general yo veo que los peces se recuperan mal, ¿sí? Esto de llevarlo para un lado y para el otro, lo hacíamos cuando éramos adolescentes para otras cosas, pero no tiene absolutamente nada que ver con una buena recuperación. El agua a los peces les entra por la boca y les sale por los opérculos. Hay un solo sentido de circulación, ¿sí? Que es ese. Y ese es el sentido que hay que mantener. Nosotros cuando éramos chicos, ¿sí? Íbamos a pescar, éramos adolescentes, hacíamos esto porque era lo que decía la weekend y el aire libre, porque era como en ese momento se planteaban que eran las situaciones. Pero no es así. Hay que mantenerlos de cabeza a la corriente y que el agua circule con las branquias. Y lo único que hay que hacer es mantenerlo en ese lugar hasta que se vaya solo. ¿Sí? En ese momento, cuando el bicho raja, lo liberás. ¿Qué pasa si estás pescando en un lago? Algo parecido. Evita esto. Evítalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo hago un pez, ponele que la corriente viene acá, yo hago un pez así, tomo oxígeno, pero el oxígeno salió por acá atrás. Cuando hago así, lo llevo a agua que es pobre en oxígeno, ¿sí? Porque es agua que ya está respirada.
Entonces vos lo tenés haciéndole esto y por ahí lo estás haciendo respirar como dentro de un globo. En un momento vos, por supuesto que esto no es tan absoluto porque siempre hay mezcla de agua y todo lo que vos quieras. Pero hay un problema adicional. Los peces tienen los opérculos dispuestos de una manera que hace que las corrientes de agua no los lastimen. Y cuando vos a un pez lo haces de la cabeza a la cola, en contra de la corriente o en el lago hacia atrás, los opérculos se abren y muchas veces se lastiman los bordes, sobre todo si son medio bestia para hacerlo. Entonces, no importa, vos tenés que dejarlo que el bicho, si el bicho mueve los opérculos, está intercambiando agua y por lo tanto está intercambiando oxígeno en su cámara respiratoria. Con lo cual, hay que evitar, por miles de razones, sobre todo si la corriente es fuerte, ponerle los opérculos en contra de la corriente y que se le pongan así. ¿Sí? Entonces, eso que durante muchos años en todos los medios y todos los periodistas deportivos y los guías y un montón de cosas, y lo vemos hoy mismo en los programas, está mal. Y también yo veo muchas veces en los programas que cuando el bicho ya está listo para largarse, porque se quiere largar, lo siguen manteniendo y lo siguen recuperando. Y ese bicho te está diciendo, ya está, déjame joder porque yo ya estoy bien y puedo nadar por la mía. Y de hecho lo sueltan y rajan y no lo ven nunca más. Entonces tampoco, viste, irnos al extremo del amor. Si el bicho se puede ir, se fue. Si vos lo ves que se va medio, pero lo ves que se va para el medio y no que termina 20 metros río abajo otra vez contra la costa, ese bicho todavía le falta recuperación. ¿Sí? Pero si no, déjalo ir lo antes posible. El bicho se va a recuperar mejor sin vos que con vos ahí, que sos un factor de estrés importantísimo. ¿Sí? Imagínate que un león, que vos no sabés si te va a comer, esté tratando de peinarte para después dejarte ir. Sí, bueno, digamos, vos, lo que más querés para que tu corazón se te deje salir del pecho, que el león te deje ir. ¿Vos cómo vas a saber que te está peinando y que te ama y que te va a dejar ir? Y que es un león herbívoro, como el general. En realidad lo que va a hacer, ¿entendés? Bueno, a los peces les pasa algo parecido. Entonces esas cosas las tenemos que tener en cuenta. Si nosotros tenemos en cuenta todas estas cosas, ¿sí? Lo que vamos a disminuir es la cantidad de peces que nosotros vamos a matar. ¿Sí? Yo he visto peces vivos y saludables con el arco branquial cortado. O sea, ese bicho pasó por un momento, las branquias son lugares de mucha irrigación, porque si no, no tendrían intercambio gaseoso, y son lugares donde es como el cuero cabelludo. El cuero cabelludo te hace un tajito y te sangra como si fuera Carrie en la película, y en realidad es tu sangre y sale mucha porque es un lugar con mucha irrigación. Entonces, esos bichos sufrieron una hemorragia grande y se salvaron igual, ¿sí? Entonces, si vos querés liberar los peces, liberalos siempre, incluso hasta los que creas que se van a morir, porque nunca sabés si se va a morir. Pero si vos disminuís, o si aumentás, mejor dicho, los cuidados, disminuís la mortalidad que te corresponde a vos. Entonces, si vos disminuís la mortalidad que te corresponde a vos, disminuís la mortalidad global. Y si disminuís la mortalidad global, como venimos desarrollando en esta charla, aumentamos, mejor dicho, más que aumentar, disminuimos menos que de otra manera la calidad de pesca, que es lo que uno quiere en definitiva, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, Miguel, llevamos 3 horas y 10 minutos. La verdad, un montón. Muchísimas gracias. Hay más preguntas, por supuesto, pero sí, yo creo que si le damos bolilla a las preguntas podemos llegar a estar hasta no sé, las 2 de la mañana. Creo que en lo global y en todo lo que se ha hablado, hay preguntas a veces sobre algunas cuestiones que lo convienen que escuchen la charla desde el principio, tanto la 1 como la 2, y van a encontrar las respuestas a la pregunta, ¿no? Porque si no sería repreguntarle cosas que por ahí Miguel ya las contestó o ya conceptualmente habló. Hablaste algo de Chinook también, dijiste que era que una de las especies invasivas más importantes hoy por hoy. Vamos a hacer una cosa, porque si no
esto viene para muy largo, me parece que ya es demasiado, tampoco hay que cansar mucho. Hacé si querés algún comentario sobre qué estás viendo con el tema del Chinook, el avance que tiene, aparentemente han empezado a entrar en la cuenca del Río Negro, en forma un poco más, más seguida o más, están más presentes. Hay una captura que hizo la autoridad de Cuenca, creo en los 90, que fue una captura hecha con redes de una hembra de Chinook ya en ese momento, o sea que no se descarta el hecho de que estén entrando, pero bueno, aparecen ya aparentemente pescadores con Chinook, más allá de si son capturas reales o no de ahí, eso no lo vamos a poner a analizar ahora. Sabemos que, porque vos ya lo dijiste en la primera entrevista, que era bastante preocupante el hecho de lo que se estaba viendo con el Chinook en Patagonia. Si querés, habla un poquitito sobre eso y ya despedite de la gente y ya te liberamos, Miguel. Por mi parte, bueno, muchísimas gracias, como siempre les digo, y es para escuchar un montón de veces las dos entrevistas, para ir sacando cosas en limpio. Con respecto a temas que se han tocado, como las extensiones de temporada y como, bueno, escuchemos con atención, sería muy lindo que un montón de políticos puedan ver este tipo de charlas. Y después, bueno, creo que la conclusión también, como ya lo hemos dicho, los pescadores estamos cada vez más lejos de poder ser representados. Los pescadores, me refiero a los pescadores recreacionales, ¿sí? No a los pescadores profesionales. Me parece que ahí tenemos algo pendiente y ojalá en el corto plazo se pueda lograr una representatividad, porque justamente este tipo de cosas no se van a lograr si estamos todos desparramados como... No voy a decir como qué, porque quedaría feo. Así que conocen el dicho. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Terminá con entonces cerrando, si querés, con algo de Chinook. Y bueno, muchas gracias como siempre. Sí, bueno, yo sabes que pienso distinto. Yo creo que estamos en un momento donde los pescadores están tratando de organizarse para hacer oír su voz de una manera menos elitista que lo que fue siempre, ¿sí? Me parece que hay pescadores que atraviesan más los estratos sociales que antes, y me parece que hay gente, hay un espectro más amplio de gente que hace o quiere hacer escuchar su voz, por ejemplo, en los reglamentos, ¿sí? Nosotros sabemos que las principales asociaciones de pesca con mosca del país nacieron como grupos muy elitistas de cierta clase social, y antes era la única, ellos tenían una composición que estaba basada en ese tipo de personas. Hoy son gente como nosotros, o sea, me parece que depende cómo lo mires, lo podés ver como que vamos hacia atrás o vamos hacia adelante. Para mí estamos yendo para atrás en algunas cuestiones que hablamos mucho en la clase, escuchame, soy profe, ¿no? En el encuentro pasado, que tiene que ver con la agresión, con la falta de empatía, con esas cosas, pero en otra vamos yendo para adelante. Si podemos encauzar toda esa voluntad social haciendo escuchar la voz de los técnicos, la voz de los guías, la voz del Estado, me parece que vamos a andar bien. Vamos a ver, el final está abierto, ¿viste? No hay nada definido. Y yo prefiero ser optimista que pesimista, porque si fuese pesimista pensaría que hoy perdí 3 horas de mi vida y yo estoy contento de estar acá y haber estado en la otra. Ahora, con respecto al Chinook, a ver, voy a aclarar algo porque seguramente puede ser que se malinterprete. Yo al principio de la charla dije que nunca iba a haber arco estilgen en el Río Negro, por ejemplo, ¿no? Lo que yo dije, y a pesar de que lo aclaré en ese momento, lo vuelvo a aclarar, es que en especies que no tienen la obligación de irse a vivir al mar, eso nunca va a pasar. Pero los Chinook sí tienen la obligación de irse a vivir al mar, ¿sí? Son anádromos obligados, ¿sí? En la charla anterior yo les conté bien por qué ellos crecen más que las truchas, por qué siempre van a crecer más que las truchas, porque el ciclo de vida, a pesar de que uno piensa son bichos que se van al mar, es totalmente distinto.
Dicho esto, el Chinook está colonizando cuencas en Patagonia, mucho más al norte de las que colonizaron las truchas, que son anádromas facultativas, que no pasan del río Santa Cruz por ahora, en poblaciones que se sepan autosostenidas. Van a venir personas que me van a decir, sí, pero yo agarré una marrón en tal río, sí, pero que yo también agarré un Chinook, y es el primer registro de un Chinook en el río Coile, y eso no quiere decir que yo diga que hay una población autosostenida de Chinook en el río Coile, sino que yo agarré una hembra desovada y vi los nidos. Ahora, ¿qué pasó con esos bichos? ¿Y si fue un experimento fallido? Bueno, son dos mangos aparte. Dicho esto, los Chinook en Patagonia son la invasión de una especie de pez anádroma de mayor proporción en este momento mundial. Con lo cual podemos esperar que todos los ríos donde pueda haber Chinook terminen teniendo Chinook. ¿Cuáles son los problemas del Chinook? Hasta ahora estudiamos mucho las interacciones entre invasores y nativos. Por ejemplo, sabemos que el Puyen Grande segrega el nicho ecológico cuando hay truchas. Por ejemplo, se alimenta más de insectos y menos de... Era muy caníbal el Puyen Grande. Donde hay truchas es menos caníbal. Ser menos caníbal implica menor calidad, porque un pescado siempre es mejor comida que un insecto. Sabemos que el Puyen Chico, por ejemplo, se segrega espacialmente y trata de evitar los lugares donde hay truchas, con lo cual la trucha se queda con todo el río y los Puyen con los lugares de refugio, donde compiten por el alimento y por el refugio con los juveniles de trucha, que son mucho más rápidos, mucho más grandes muchas veces. Sabemos que las percas les dan bastante escarmiento a las truchas, porque donde hay percas las truchas no son la matona del barrio, sino que son las percas. Entonces, todas esas cosas las hemos estudiado, incluso nosotros publicamos un capítulo de un libro donde hablamos de las marrones como invasoras y hablamos de estas cosas, hablamos de lo que pasa con los patos y las truchas, y lo que pasa con el macatoviano, bueno. Pero lo que no está muy estudiado es qué pasa cuando vos tenés una exótica invasora establecida y viene otra exótica invasora. Entonces, lo que va a pasar en los ríos del sur-sur, ¿no? Entre las truchas, por ejemplo, y los salmones, todavía no lo sabemos. Puede ser una interacción casi neutra o puede ser un reemplazo de especie prácticamente. Eso por un lado. Lo que sí sabemos, por ejemplo, en Tierra del Fuego, en algunos estudios que nosotros hicimos, es que las truchas marrones se ocupan el mismo lugar que los salmones chinook juveniles, ¿sí? Yo no quiero repetir lo de por qué los adultos no son un problema y si son los juveniles, porque para eso que miren, que escuchen la otra charla. Pero sí les cuento, por lo menos de mínima, que el impacto estaría dado en competencia entre juvenil y juvenil. No es predación ni nada. Son interacciones de competencia por lugares de desove o por alimento de los juveniles. Entonces, lo que sí sabemos, por ejemplo, que cuando miramos los estómagos de los chinook, tienen en general alimento de mejor calidad que las truchas. Si eso es una cuestión de selectividad o es una cuestión de interacción, no lo sabemos, pero sería una llamada de atención en todo caso para las truchas marrones. Pero después hay un tema que la gente mucho no habla y que es muchísimo más importante. Y es que los salmones lo que hacen es introducir una fenomenal cantidad de nutrientes marinos que son de alta calidad en ríos que evolucionaron para tener poca carga de nutrientes. Se llaman ríos oligotróficos. Cuando vos tenés un run de salmones y mueren todo, post-desove, todas esas carcasas, todos esos cadáveres, generan un crecimiento bacteriano y de hongos y generan una carga de nutrientes, ambientes que antes no los recibían, que no sabemos en qué puede terminar, ¿sí? Y ese es uno de los temas de los que menos se habla con respecto a los chinook. Cualquiera que vaya al río de las Vueltas en abril no va a poder, va a pensar... Yo cuando fui la primera vez a trabajar, yo creí que había osamentas por todos lados, muertas, hasta que me acerqué al río y vi que eran los peces muertos, ¿viste? Entonces, ese es un tema que si el ingreso se hace masivo, como ocurre en el hemisferio norte, y acá no vamos a tener ni
ni los osos que se los comen, ni un ecosistema preparado para disponer de todo ese plus de nutrientes que es usado por un ecosistema con el cual los salmónidos están en equilibrio, en el lugar donde los salmónidos evolucionaron, y este no es el lugar donde evolucionaron. Se puede hacer algo muy poco, pero hay que tenerlo en cuenta antes de aplaudir la aparición de los salmónidos, de un nuevo salmónido, una nueva especie invasora, y tener en cuenta que estos salmónidos son de origen chileno, de escapes de pisciculturas, ¿sí? Y dieron toda la vuelta, ¿sí? Curiosamente son la mayoría de los linajes son de Puerto Montt, de la zona esa, más que de Puerto Natales, o más cerca de donde vos decís, bueno, salieron de ahí, pegaron enseguida la vuelta al Estrecho Magallanes y aparecieron por acá, no, viajaron un montón. Entonces son bichos oceánicos, son bichos con una gran capacidad de dispersión, son bichos muy plásticos, pero son bichos que generan esta cuestión, aparte de la que generan las truchas, que se le suma como impacto, que es su mortandad post-fresa, ¿no? Así que eso creo que es el mensaje que uno debería dar. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, no hay mucho que se pueda hacer, más que aprender la lección la próxima vez que a alguien se le ocurra traer especies exóticas a lugares donde no están, pero el manejo de esa situación me parece, salvo como por ejemplo la represa del Santa Cruz. Si vos la represa del Santa Cruz no le haces escala de peces, se te acabó el problema de salmón en toda la cuenca del río Santa Cruz, arriba de las represas, ¿sí? Pero vos fíjate de lo que estamos hablando, de la magnitud del obstáculo que le tenés que poner a una especie para que no pase del otro lado. Estamos hablando de soluciones tan drásticas como esa. Si es que es una solución, ¿no? Porque esto no quiere decir que haya que hacer las represas, sino que te estoy mostrando un ejemplo donde vos podés erradicar una especie exótica invasora de una cuenca enorme. Como un efecto positivo de las represas, como puede ser frenar las carpas en otros lugares, o bueno, por ejemplo, en Balcheta va a haber que hacer alguna represa chiquitita para proteger la mojarra desnuda una vez que se estirpen las truchas de ese lugar. De hecho, en parques hay muchos lugares donde se están microambientes, donde lo que se hace es se erradican las truchas y después se hacen micro represas para que las truchas no puedan subir, porque si no vuelven a subir al otro año. ¿Sí? Bueno, Miguel, muchas gracias. Me hiciste acordar, no estaba para nada previsto, pero me hiciste acordar cuando lo nombraste recién. Y vamos a ver si al alejito también lo enganchamos para hacer algunos vivos, va a ser más que unas entrevistas también. Hay un libro para aquellos que les gustó todo esto, que salió hace poco, Peces y Pesca Deportiva, ¿sí? Mar de Argentina. Ahí está bien. ¿Qué hago? ¿Eh? Ah, ahí. Ahí está bien, se ve. Bien. Este es un libro que lo edita Alejo Irigoyen. Alejo Irigoyen es un chico, la verdad, yo lo conocí de chiquitito, Alejo, cuando empezó a atar moscas. Fuimos compañeros de pesca muchos años. Hoy devenido en un gran científico, creo que está abocado a ecosistemas marinos, si no me equivoco. Y este es un libro que hicieron justamente junto con Miguel Casalinuovo, en donde muchos de los temas que se han hablado en este vivo están desarrollados. Gastón Troviani, Miguel Casalinuovo y Marcelo Alonso como coeditores. Así que bueno, aquel que quiera saber algo un poquitito más sobre Miguel o sobre algo que acá lo tienen, se comunican con Alejo. Bueno, creo que están en algunas librerías. Lo tienen los chicos de Damonte, los tenemos nosotros. Y aquel que quiera el libro, solamente le tienen que escribir a Alejo y listo. No es un chivo. Es simplemente para que
aquel que quiera ir un poquitito más allá, están este tipo de publicaciones desde muy reciente aparición. Y también es algo para destacar, digamos, porque son científicos que hacen un gran esfuerzo para acercar, en cierta manera, en un idioma que todos podemos entender, varios conceptos que creo que van a ya están construyendo una mentalidad completamente diferente, o por lo menos un enfoque distinto. Miguel, muchísimas gracias. Despedite vos ahora y yo ya sí no me... Bueno, no, nada, gracias por la paciencia, disponible como siempre, y bueno, nada, espero que se lo hayan tomado como lo que fue, digamos, una mezcla de lo que uno sabe y de lo que uno opina en los lugares donde por ahí no conoce, como esto que me preguntaban de la extensión de temporada, y que sirva para crecer y para hacer, digamos, para generar sus propias posturas. Esto no es una bajada de línea y espero que no se haya tomado de esa manera. Pero bueno, un poco de experiencia con algunas cuestiones de manejo en el hemisferio, digamos, en el extremo sur tengo, y por ahí también les he contado, por ahí ya digerido, muchas cosas que nosotros hicimos mal y corregimos en su momento. Entonces, si esto sirve para que alguien tenga una visión por ahí más abierta de la cuestión o entienda que hay que por ahí, que el manejo de las pesquerías es multifacético, no es sencillo, no es fácil, es caro, ser más realista con lo que se puede hacer, hay muchas demandas que no son realistas, no cargar todas las tintas en el Estado, no demonizar a nadie, no considerarse por fuera del problema. Me parece que si esas cosas se entendieron y se entiende que hay un montón de gente que con la que yo tengo muy buena relación, pero que por ahí entre ellos, muchos referentes, ¿no? Que entre ellos por ahí no la tienen tan buena, o entre grupos de pescadores, entre cucharero y mosquero. Si se viese que tanto los referentes como los pescadores recreacionales en realidad coinciden en el 98% de los objetivos, que es mantener los ríos con calidad de pesca, y que hay otros grupos de interés que en realidad no les interesa eso y que muchas veces se relamen con nuestras rencillas o con las rencillas que tienen ustedes, bueno, esto sirve para algo. Yo no quiero cerrar esto sin contar, como ejemplo de lo que estoy hablando, lo que está pasando hoy con las quemas en el Paraná. Las prácticas de quema son históricas en la Argentina, se hacen no solamente en los humedales, se hacen en todos lados, es una práctica que hacían hasta los indígenas, la rosa, lo hacían los guaraníes, por ejemplo, pero ha tomado una dimensión y una falta de respeto con el ambiente que hoy por hoy es intolerable. Hasta ahí estamos todos de acuerdo y se genera, el Paraná no se toca y un montón de cosas. Y después que se genera eso, empiezan a pelearse los que comen carne de vaca con los veganos. Entonces, el que quema se ríe de esas cosas, ¿viste? Porque les quita fuerza a un reclamo, y me parece que hay mucha gente que no sabe todavía vivir en el disenso, cuando hay un objetivo común que los beneficia a los dos, ¿viste? O sea, los rusos y los gringos se juntaron hasta el día que terminó la guerra, después se repartieron el mundo y se mataron a trompada, pero hasta ese momento el enemigo era otro, y hasta ese momento la pelearon juntos, ¿viste? Después discutan si hay que comerse un bife o no, pero en este momento hay que parar las quemas, hay que poner en discusión las quemas, y ¿sabes qué? Discutimos como nenes, muchos discutimos como nenes. Por eso me interesaba tanto saber qué decían los que estaban agresivos, porque por ahí tienen razón, por ahí uno se equivoca, por ahí uno no explicó bien, por ahí uno no consideró una situación particular, por ahí uno no eligió el mejor ejemplo.
a nosotros nos pasó con Alejo cuando hicimos el libro, que nos criticaron incluso una frase donde nosotros decíamos algo de que Nuestra Señora no nos dejaba ir a pescar, ¿viste? Son momentos donde uno tiene que ser cuidadoso. Si uno no lo fue, no fue voluntario, uno creció por ahí en otro molde cultural que arrastra, y a veces parece que no se puede reconocer eso, y entonces el que está en contra o el que está a favor del asado no puede entender al otro. No es que uno son loco y los otros tienen razón. Me parece que lo que hay que hacer ahora es sumar voluntades, encontrar los puntos de encuentro, dejar de lado los de desencuentro, porque en realidad el ambiente está esperando que lo defendamos. El modelo de desarrollo que tuvimos hasta ahora ya sabemos que no funciona. Pregúntenle al Amazonas o pregúntenle a los humedales del Paraná. Entonces, si no generamos un modelo de desarrollo alternativo, de abajo hacia arriba, desde las organizaciones, las ONG, como dije en la otra charla, las organizaciones sociales, y les reclamamos a los de arriba que hagan las cosas como nosotros creemos que hay que hacerlas, los de arriba las van a hacer como siempre. Porque aparte, yo puedo tener la razón, pero arriba hay uno que tiene plata. Entonces, esas cosas las tenemos que limar. Tenemos que dejar de ser tan poco políticos, digamos, ¿no? Tan poco vivos, tan tontos para analizar estas realidades. Yo, creo que todas las personas, salvo muy pocas a las que he eliminado, por ejemplo, en mis redes sociales por xenófoba, por machista, por defender cosas que están fuera de lo que yo considero aceptable, hablo con todo el mundo y aprendí que todo el mundo tiene algo para decir que está bueno, digamos, sea un vegano o sea un político o sea un pro asado como yo. Entonces, esas cosas me parece que son la reflexión del aporte que uno puede hacer desde el lugar, ¿no? Yo no vengo acá a desaznar a nadie, sino a contar lo que sé por formación y por experiencia, pero como dije en la otra charla, no soy el dueño de la verdad, y hay colegas, muchos, muchísimos más preparados que yo, que me pueden decir, yo tengo otra mirada, y bueno, eso es la ciencia también, ¿no? Discutir en el disenso, o debería hacerlo. Así que nada, les agradezco el tiempo y bueno, si querés hacer una tercera para llegar a las 10 horas de transmisión, cuando quiera la hacemos. Quedaron, por supuesto, lo de Didimo, lo de las represas, pero bueno, podemos hacer una para represa otro día, si querés. Yo sabés que trabajo en la represa de Santa Cruz, así que algo te puedo comentar de eso también, llegado el caso. No tengo absolutamente ningún problema, y me parece que si hay una cosa que le puedo ver de positivo a todo lo que está pasando en el último tiempo, que se volvieron plaga estas reuniones virtuales, y creo que después que esto termine van a quedar instaladas como una forma de comunicarse, que antes teníamos que tomar un avión y viajar 500 kilómetros para hacer una charla, ¿viste? Ahora se están generando herramientas que permiten acercarnos en un montón de cosas desde lo positivo, ¿no? Desde una red social donde cualquiera escribe lo que quiere, y lo que prima muchas veces es la agresión. Porque acá estamos cara a cara. Entonces tenemos que decir quién somos para hablar. Y esto está buenísimo. Así que nada, les dejo buenas noches y nada, nos vemos la próxima. De este lado o escuchando. Bueno, perfecto, Miguel. Muchas gracias por todo de mi lado también. Te mando un abrazo grande. Gracias a la gente. Y bueno, nada, es un granito de arena. Obviamente, como dijiste vos, no es para que nadie diga que esto es verdad o mentira, sino para que tengan otra campana, puedan analizar todo lo que se ha dicho en esta charla, y bueno, y cada uno sacará sus conclusiones, y esperemos que sea para mejor, para ser mejores cuando vamos a un río. Sí, señor. Perfecto. Después, con respecto, sí, quedó un poquito lo de Didimo, y hay algunas cosas que sí, con Pablo, de hecho, están previstas, hay que ver después cómo se desarrolla, pero sí algo de contaminación y los impactos.
Y el tema represas, si vemos que hay de muchas consultas en función de eso, que no estén, digamos, que ya no hayan encontrado sus respuestas, ¿no? Dentro de todo lo que se ha charlado, pues se ha hablado un poco de un montón de cosas que tienen en cuenta las represas. Yo te aviso, hablamos con vos, Miguel, y coordinamos otra y avisamos. Y vamos a ver si lo enganchamos a Alejo para hacer una. Bueno, señor, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a la gente que se ya van a ser casi 4 horas que se han comido de charla. La verdad que eso es una cosa increíble. Así que bueno, muchísimas gracias.